Hola a todos. Nobel Crack le trae un nuevo capítulo de esta novela. Si le gustan denle un like y si no, comenten para saber si seguir subiéndola. Esta novela, juntos con las otras en el canal, no me pertenecen, les pertenecen a sus respectivos autores. Bueno, comencemos. Okage. Consigue el físico de Saitama al principio, sección 1 Okage. Consigue el físico de Saitama al principio, autor One Punch World. Pasando por el hermano gemelo Luyu de Chengxi Kamaru, ganó el físico de Saitama al principio. Luyu, que tiene un poder invencible, solo quiere estar holgazaneando en la silla reclinable, tomar el sol, beber jugo y ser un pez salado que espera morir. Es imposible trabajar duro, y no hay vuelta atrás para el pescado salado. Los hermanos y hermanas pequeños aquí son todos talentosos y hablan muy bien. Cada vez que golpeo la mesa, esos villanos razonan tranquilamente conmigo, no solo nunca maldiciendo, sino que también toman la iniciativa para darme muchos regalos preciosos. Me gusta aquí. Capítulo 001 Rescatar a Shiao y Nata. País del Fuego, Pueblo de Konoha. Los inviernos en este mundo son inusualmente fríos, la nieve cae y no hay muchos peatones en las calles. Maldita sea, ¿dónde se están entrometiendo a los diablitos? No es alto, pero no es demasiado tímido. Golpéalo por mí. Tres niños altos de seis o siete años miraron a un niño perezoso y dijeron enojados. Tres segundos después, los tres chicos salieron corriendo llorando. Wow, me golpeaste, quiero decirle a mi madre. Wow, en realidad juegas mi polla, estoy muerto. El niño de aspecto perezoso aplaudió con aburrimiento y suspiró. No soy joven, pero me gusta intimidar a las chicas. Realmente no lo creo. Después de decirle una palabra con desdén, Nara Shika giró la cabeza y miró a la niña que estaba de pie no muy lejos y lo miraba. La niña tiene un cabello corto, delicado y hermoso, un toque de rubor en su rostro tierno y mira en secreto a Luyu. Luyu, naturalmente, sabía quién era esta niña. Inata Inata, la dama mayor del clan Inata. Mirando hacia atrás a Inata Inata, Luyu se dio la vuelta y se fue. Es mejor que las niñas estén protegidas afuera, es muy peligroso estar sola. Después de terminar de hablar, Luyu se fue con gracia. Y mata los ojillos brillantes de Imata miraron la espalda de Luyu, preguntándose qué estaba pensando. Luyu caminó en línea recta por el camino por un rato, dobló una esquina y vio a su propio hermano menor, Shikamaru, esperándolo. Oye, dije, hermano Luyu, te he estado esperando aquí durante mucho tiempo, vete a casa, hace frío afuera y mi madre ya ha cocinado. De featera sintió. Bueno, vete a casa, Shikamaru, en este clima horrible, todavía es cómodo estar en casa después de todo. Hermano, si vuelves a acostarte en casa, mi madre teme que sea violenta. Ah, es tan problemático. Luyu dijo problemas, pero las comisuras de su boca se contuvieron ligeramente. Dios realmente no es amable con él. Era huérfano en la última vida, pero se reencarnó en el mundo de Naruto en esta vida y se convirtió en el hermano gemelo de Shikamaru. Comparado con la vida anterior, Luyu en esta vida sintió el cuidado meticuloso de su padre Nara Shikisa y su madre Nara Yoshino. Si eso es todo, eso es todo, la clave es que Luyu ha poseído inexplicablemente el físico de Saitama. El gran terremoto en Konoa Villaje hace tres años fue causado por la curiosidad de Luyu sobre su propio poder destructivo y golpeó la montaña detrás de Konoa con un puñetazo. Afortunadamente, los golpes de Luyu fueron un poco medidos, pero solo provocaron el colapso de una pequeña área de la casa. Desde entonces, Luyu ha comenzado por completo a vivir una vida de pescado salado. Si puede sentarse, nunca se parará, y si puede acostarse, nunca se sentará. Lujiu y su esposa no tienen nada que ver con su hijo mayor. El pequeño es inteligente, aprende las cosas rápidamente y conoce muy bien la situación. Una vez que Inai se enojó, Lujiu corrió más rápido que nadie, lo que dejó a las dos parejas muy indefensas. Después de que Lujiu y Shikamaru regresaron a casa, la familia comió una deliciosa comida caliente. Durante la comida, Lujiu miró a sus dos hijos y dijo alegremente. Lujiu, Shikamaru, quiero decirles algo bueno. Mañana es el examen de ingreso a la escuela ninja. Recuerden lo que les dije antes. Shikaku puso el aviso de admisión de la escuela ninja sobre la mesa y miró a los dos con interés. Como resultado, los dos hermanos seguían comiendo carne con gran interés. Cuando escucharon esto, se encogieron de hombros en tácito acuerdo y dijeron claramente. Ah, ya veo, es realmente problemático. Nara Yoshino, que estaba a su lado, tenía venas azules en la frente y miró a los dos con mala expresión. Okage. Comienza con el físico de Saitama, parte 2. Los dos sintieron el aura asesina de su madre y se estremecieron. Luyu dijo con un fuerte deseo de sobrevivir. No se preocupen, mamá y papá, no es solo un simple examen de ingreso. Mi hijo debe obtener una calificación perfecta y competir con ustedes dos. Nara no asintió, luego miró a Shikamaru con una mala expresión. ¿Shikamaru, y tú? Ah, al igual que mi hermano, definitivamente obtendré una calificación completa en el examen y tendré una cara como la tuya. Bueno, eso es más o menos lo mismo. Al ver a su madre asentir con satisfacción, los dos respiraron profundamente. Lujiu miró la apariencia de sus dos hijos, sonrió impotente y continuó. Vete a la cama temprano esta noche. Es una era pacífica. Los estudiantes de la escuela niña no tienen muchos índices de aprobación. La evaluación de mañana puede no ser fácil. Ustedes, dos pequeños, tienen que dármela en ese momento, o alguien se enojará. Luyu y Shikamaru escucharon las palabras y miraron a su madre en secreto, y huyeron como si devoraran dos bocados. Al ver a los dos niños regresar obedientemente a la habitación, Lu no pudo evitar susurrarle a su esposa. No seas demasiado feroz todo el tiempo. Si sigues así, el niño no te besará más. Los dos han crecido y tienen sus propias ideas, ¿eh? ¿Crees que me gustaría? No estoy malcriado por ti. Los dos somos vagos a una edad temprana y ellos son más estables en la cama que yo en el encierro. Deberían enviarlos al hospital. Escuela ninja y deja que ellos se ocupen de ellos. Cuando Nara dijo esto, no sabía qué pensar y había una expresión de preocupación en su rostro. Por cierto, dijiste que el maestro de la escuela ninja no golpeará a nuestro hijo, ¿verdad? ¿Realmente no estoy dispuesto a vencerlo? Lujiu miró a su esposa y comenzó a sospechar nuevamente, y suspiró con impotencia: el cuidado está en mal estado. Capítulo 002. El examen de la escuela ninja para flores. Pregunta por la colección. Capítulo 002. El examen de la escuela ninja para flores. Pregunta por la colección. A la mañana siguiente, después de que Shika y Shikamaru terminaron su desayuno, Shika se agarró uno por uno y caminó hacia la escuela ninja uno por uno. Luju estaba avergonzado de la mano de Luju y no pudo evitar murmurar. Oye, papá, ya no soy un niño, ¿puedo dejar de tomarme de la mano? Shikamaru a un lado asintió con la cabeza. Dicho eso, papá, hemos crecido, es vergonzoso ver. Luju miró a los dos pequeños y se rió a carcajadas. Es raro, ambos están sonrojados. En el camino, los dos hermanos se encontraron con muchos padres que llevaron a sus hijos a la escuela niña, presumiblemente para tomar el examen de ingreso. Yamanaka Aichi trajo al lindo Ino, y Kyudao Dingza trajo al gordo Dingji. Los dos hermanos saludaron apáticamente a varias personas. Ino los miró a ambos con curiosidad. Luyu, Shikamaru, ¿qué les pasa? Se ven apáticos. Luyu suspiró impotente. ¿Qué más hay? Mi madre nos obligó a obtener la máxima calificación en el examen de ingreso, de lo contrario no nos darán carne durante una semana, ¿oye? Shikamaru agregó. Es realmente problemático. Ja ja ja, Lujiu, estos dos chicos siguen tan desmotivados como siempre. Son exactamente iguales que cuando eras joven. Al ver a los cuatro niños caminar al frente, los tres adultos también conversaron. Lujiu sonrió impotente. Ay, Ji, no me regañes, me estoy preocupando por esto. Está bien si estos dos pequeños heredan solo de mí, pero ambos lo heredan. Jinai me regaña todos los días ahora, tal vez pueda no vivo con eso. Voy a tu casa por unos días a esconderme. Pronto, Luyu y varias personas llegaron a la puerta de la escuela niña, y todos los padres se reunieron y conversaron alegremente. Luyu lo miró y rápidamente encontró a las personas favoritas de esta sesión. Aruno Sakura, Inata Inata, Inuzuka Toot, Oil shino Uchiha Sasuke, Uzumaki Naruto. En comparación con otras personas cuyos padres envían a sus hijos, Sasuke y Naruto son más especiales. Okage. Comienza con el físico de Saitama, parte 3 Sasuke fue enviado por Itachi Uchiha, y Naruto estaba solo. Inata Inata, que estaba de pie en silencio entre un grupo de chicas, de repente vio una figura familiar por el rabillo del ojo. Es él. Mirando a Luyu, y Mata estaba inexplicablemente feliz e instintivamente quería pasar, pero el pie que acababa de dar un paso estaba retraído. Por otro lado, apoyándose en su padre para mirar a Luyu, que miraba el cielo y las nubes, sintió con sensibilidad que alguien lo estaba mirando y lo miró inconscientemente. ¿Qué? Cuando los ojos de Luyu se encontraron con los de Inata Inata, Yuga Inata exclamó, sonrojándose y apartando la mirada. Lu Yu miró a la tímida Hinata con una sonrisa significativa en la comisura de su boca. Media hora después, un grupo de niños de 5 a 6 años se reunió en la escuela ninja de Konoa y el lugar estaba ruidoso. Sasuke Uchiya, Ninjutsu, 10 puntos. Shuriken, 10 puntos. Taijutsu, 10 puntos. En el anuncio del vigilante y el asombro de los estudiantes de los alrededores. Un indiferente Sasuke salió del centro del patio de recreo. Siguiente, Naruto Uzumaki. El vigilante gritó de nuevo. ¿Sí? El cabello rubio del logo, la ropa familiar y Naruto Uzumaki salieron de la multitud con ojos ligeramente nerviosos, pero rápidamente ajustó su mentalidad y se animó a sí mismo. ¿Cuál es el problema? Solo ven. Naruto Uzumaki gritó con entusiasmo y corrió al patio de recreo. Cinco minutos después, Uzumaki Naruto, Ninjutsu. Dos puntos, Shuriken un punto taijutsu dos puntos dijo el supervisor con una cara indiferente como si la emoción de informar las calificaciones de Sasuke en este momento fuera como dos personas al ver a Naruto Uzumaki caminando hacia atrás con una mirada frustrada todos los niños osos no pudieron evitar reírse ya no se puede decir que este resultado sea incompetente sino una típica cola de grulla Aún así, el corazón incomparablemente fuerte del príncipe fue digerido a la fuerza, revelando una sonrisa renuente. Siguiente, Nara Shikara. Lu-Yu vestía la ropa con el logotipo de la familia Nara y sus rasgos faciales eran bastante atractivos. Comparado con Shikamaru, era un poco más maduro y un poco perezoso, lo que le daba a la gente la sensación de que carecía extremadamente de espíritu de lucha. Lu-Yu suspiró impotente cuando escuchó su nombre. Mirando la apariencia apática de su hermano, Shikamaru susurró. Hermano, no seas cortés y obten una puntuación completa. Mamá está de buen humor por la noche, tal vez puedas volver a comer estofado. Luyu escuchó las palabras, sus ojos se iluminaron. ¿Sí, puedes comer carne? Si dices que es lo más tentador para Luyu en esta etapa, sin duda es la carne. Los hábitos alimenticios personales hacen que sea apático y no esté motivado para hacer nada si no come carne. Pensando en esto, Lu Yu caminó rápidamente hacia el patio de recreo. Atención candidatos, usen chakra ahora, usen su ninjutsu más fuerte o condensen chakra. Dijo el vigilante. Sasuke acaba de usar una bola de fuego de nivel C directamente y obtuvo 10 puntos a la vez. Yuzumaki Naruto apenas condensó el chakra y solo obtuvo dos puntos. Lu Yu formó hábilmente el sello y gritó en voz baja. Mimetismo de sombras. Luego, bajo su control, la sombra de Luyu invadió instantáneamente la sombra del maestro vigilante, y el cuerpo del oponente tembló repentinamente, y resultó que perdió su capacidad de resistir. Sintiendo que su cuerpo no estaba bajo control, el vigilante parpadeó y Luyu lanzó la técnica de imitación de sombras. El vigilante miró a Luyu y las comisuras de su boca se torcieron. Demonio. El hijo de este chico, Lujiu, es increíble, solo tiene unos pocos años y ya puede dominar la técnica de imitación de sombras. Y al mirar la apariencia insensible de Lujiu, el supervisor se sorprendió aún más. Okage. Consigue el físico de Saitama al principio, sección 4 es su fuerza tan aterradora a una edad tan joven. Pensando en esto, el supervisor escribió en la transcripción. Ninjutsu. 10. Este tipo es extremadamente difícil. Sasuke miró los movimientos de Luyu y estaba inexplicablemente horrorizado. PFFT, papá, ¿es este el depravado hijo mayor del tío Lujiu que dijiste? Al ver esta escena, Ino miró a su padre con interés. Yamanaka y sacudió la cabeza confundido. No lo sé. ¿Podría ser que este pequeño sea un genio? Ino Shiaozu hizo un puchero de insatisfacción, miró a su padre con desprecio y luego miró a Luyu con interés. Capítulo 003 Los problemas de los fuertes, ¿qué debo hacer si accidentalmente mato a alguien? Pide flores. Pregunta por la colección. Capítulo 003 Los problemas de los fuertes, ¿qué debo hacer si accidentalmente mato a alguien? Pide flores. Pregunta por la colección. El siguiente es el shuriken, dos métodos de prueba, lanzar y atrapar, ¿cuál eliges? El supervisor miró a Luyu y preguntó expectante. Tirarlo. Según el entendimiento de Luyu, lanzar un shuriken ahorra más trabajo y recoger un shuriken es demasiado problemático. Es bueno. El vigilante saludó al maestro en un lado, y tres tablas de madera con dianas aparecieron en el lado opuesto. Luyu, solo lanza el shuriken lo más cerca posible del blanco. Luyu tomó el shuriken, miró al ninja que come melones detrás de la diana y frunció el ceño ligeramente. Debes saber que Lu Yu, como pescado salado señor, ha vivido una vida de estar acostado en casa todos los días durante los últimos años y no ha hecho mucho ejercicio, por lo que es muy bueno que no pueda controlar su fuerza. Está bien golpear a alguien con el viento con los dedos, no hace mucho tiempo, probablemente puedas controlar la fuerza, pero el shuriken requiere precisión y fuerza, y Lu Yu también es la primera vez que toca esta cosa, lastimará a las personas. Difícil de decir. Después de dudar por un momento, Lu-Yu le dijo al supervisor. ¿Puedes dejar que los muchachos detrás del tablero eviten un poco? Me temo que accidentalmente lastimaré a alguien. El vigilante miró a los pocos Hoonin detrás de la Diana y sonrió con indiferencia. No te preocupes, estás lejos de ellos y no puedes lastimarlos. Ah, ok. Lu-Yu respiró hondo y no pudo evitar estar un poco nerviosa. Seguí pensando en mi corazón. Tómalo con calma, tómalo con calma, tómalo con calma. Luego, Lu-Yu lanzó el shuriken casualmente. Gritar. Gritar. Soplo. Lu-Yu movió sus manos rápidamente, y los tres shuriken en su mano brotaron a gran velocidad. Ups, todavía estoy trabajando demasiado. En el momento en que dispararon a los tres shuriken, Lu-Yu se dio cuenta de que algo andaba mal porque sonó el sonido del shuriken lanzando un ligero estampido sónico. El tablero del lado opuesto se cortó por la mitad en un instante y los tres shuriken fueron castrados y volaron hacia Asma, que miraba la arena con interés. El corazón de Asma latía salvajemente, un escalofrío helado corrió desde las plantas de sus pies hasta la parte superior de su cabeza, toda la piel de gallina en su cuerpo, explotó y sus pupilas se contrajeron en la forma de alfiler más peligrosa. Tenía la sensación de que estaba siendo agarrado por un cuchillo alrededor de su cuello, y su garganta sería cortada en el próximo segundo. Casi no había espacio para pensar, Asma saltó a un lado en el momento en que sintió este sentimiento. Cepillo. Asma acababa de extenderse, y los tres shuriken que estaban a punto de llegar a su límite volaron junto a él y desaparecieron. Okage. Consigue el físico de Saitama al principio, sección 5 Asma miró el campo en estado de shock y descubrió que Luyu lo estaba mirando con expresión de disculpa, y todo su cuerpo estaba desordenado por el viento en un instante. Immortal Six Pats está arriba, este niño realmente se amenazó de muerte en ese momento. Asma negó con la cabeza con una mirada de incredulidad en su rostro y se rió de sí misma, pensando en secreto que debe ser debido a demasiadas tareas recientemente, es hora de darse unas vacaciones. Por otro lado, nadie notó el cambio de asma, aún así, mirando la tabla de madera cortada por la mitad por el shuriken, la audiencia se quedó en silencio. ¿Esa será la próxima prueba? Lu Yu miró al vigilante con una sonrisa y se lo recordó de manera oportuna. En este momento, todos los talentos volvieron a sus sentidos uno tras otro, y los ojos de Luyu cambiaron por completo. Esa es una tabla de madera del grosor de un dedo, y se puede cortar con un shuriken. ¿Qué tipo de poder extraño necesita? Esta vez, el supervisor deslizó su bolígrafo y escribió en la transcripción de Luyu: Shuriken. 10 puntos. Bueno, buen trabajo. El vigilante miró a los ojos de Luyu y dijo alentadoramente. Finalmente, es Taijutsu, puedes probarlo con el maestro de Taijutsu en el lado opuesto. Justo después de dos rondas de entrenamiento con Naruto Uzumaki y Sasuke, salió un Chunin del clan Kyudao. Los candidatos pueden atacar al oponente con toda su fuerza y luego puntuar de acuerdo con el uso de las habilidades físicas. Por supuesto, desde el punto de vista de la escuela, es absolutamente imposible que un candidato derrote a un Chunin. En particular, el clan Kyu como el clan con la capacidad antigolpe más fuerte, es aún más improbable que tenga un accidente de vuelco. Sin embargo, cuando este Kyu Dao Chunin se enfrentó a Luyu, sintió una sensación de inquietud extrema sin motivo alguno. Este sentimiento es como enfrentarse a una bestia con cola que puede volverse salvaje en cualquier momento lu yu miró a su oponente con impotencia y luego miró a los ojos expectantes del vigilante suspiró en silencio y dijo algo que sorprendió a la audiencia maestro me abstengo qué los vigilantes están todos atónitos esto es solo una prueba de habilidades físicas y no es un requisito excesivo te abstienes por el momento todavía preguntó pacientemente lu yu puedes decirle al maestro por qué es esto Luyu, naturalmente, no dirá la verdad, y se rascó la cabeza de manera avergonzada y susurró. Maestro, me lesioné hace algún tiempo y necesito descansar en un futuro cercano, así que no puedo hacerlo. El vigilante se dio cuenta de repente e inmediatamente dijo con preocupación. Oh, entonces ese es el caso. Bueno, prestas atención a tu cuerpo, por lo que no tomarás el examen físico primero. Al ver que tu condición física es buena, te daré un 5 primero. Gracias, profesor. Al ver a Luyu a sentir cortésmente y salir del patio de recreo, el chunin del clan Kyudao se limpió el sudor que apareció en su frente y dejó escapar un suspiro de alivio inexplicablemente. ¿Qué me pasa? ¿Por qué tienes tanto miedo de un niño? El chunin del clan Kyudao se rascó la cabeza, luciendo desconcertado. Shikamaru vio a su hermano acercarse, levantó el pulgar en silencio y dijo en voz baja. Hermano, ¿cuándo te gustó estar en el centro de atención y aún así te abstuviste de votar? ¿No puedes simplemente lidiar con eso de manera casual? ¿Resolver? ¿Cómo lidiar con ello? ¿No puedes manejarlo con los dedos como no hace mucho, verdad? Eso fue un perfil demasiado alto. Luyu se apoyó cómodamente contra la pared y dijo con una mirada seria al escuchar esto. Dije que tenía miedo de matarlo accidentalmente, lo creas o no. Jaja, hermano, eres tan gracioso, espera a llegar a casa y explícaselo a mamá. ¿Es realmente problemático? Capítulo 004 La tímida Inata por las flores. Pregunta por la colección. Capítulo 004 La tímida Inata por las flores. Pregunta por la colección. Al ver a Luyu y Shikamaru charlando en voz baja, Ino no pudo evitar inclinarse con curiosidad, mirando a Luyu con ojos puros con interés. Entonces, Ino dijo con una sonrisa. Bien hecho, Luyu, por lo general estás menos motivado que Shikamaru, pero no esperaba que fueras tan poderoso. Okage, consigue el físico de Saitama al principio, sección 6 donde, buena suerte. Justo cuando Luyu estaba tratando de salirse con la suya, jaja, fue el turno de Ino de probar. La niña saludó a los dos hermanos Luyu y caminó tranquilamente hacia el patio de recreo. Cinco minutos después, Yamanaka Ino, Ninjutsu 9 puntos, shuriken 6 puntos, taijutsu 5 puntos. También es un resultado seguro para la admisión. Así, aproximadamente una hora y media después, se anunciaron las admisiones en función de sus calificaciones. Llegaron Sasuke Uchiha, Choji Akida, Sakura Haruno y muchos otros nombres que le son muy familiares a Luyu. Y Naruto Uzumaki fue eliminado. Al ver a Naruto Uzumaki sentado solo en el columpio, Lu Yu se acercó y le dio una palmadita en el hombro. No te preocupes por eso, hay exámenes de recuperación. Para el protagonista frustrado, Lu Yu no pudo evitar consolarlo y luego llevó a Ino, Choji y Shikamaru a casa. Naruto miró las espaldas de varias personas, algunas conmovidas y otras envidiosas, y luego la expresión de su rostro se volvió más determinada. Y así, el examen de ingreso de la mañana terminó. Los estudiantes que se confirma que pueden matricularse son llevados a casa con la satisfacción de sus padres. Incluso si pierdes la elección, todavía existe la posibilidad de recuperar el examen. Si quieres a Naruto, debes intensificar tu entrenamiento e intentar aprobar el examen de recuperación, de lo contrario no podrás inscribirte hasta el próximo año. Pero Luyu no se preocupará por eso en ese momento. Después de todo, este es el hijo del cuarto Okage. Él no cree que Sarutobi realmente haga que Naruto no pueda sobrevivir. Al día siguiente, por la mañana, Luyu y Shikamaru fueron arrastrados por su madre y bostezaron, pero Hino sin poder hacer nada lo sacó de la cálida cama uno por uno. Luyu miró su reloj, eran solo las siete en punto, miró a Nara Yoshino con impotencia. Mamá, ¿no puedes dejarme dormir más antes de ir a la escuela? Es muy temprano. Yo también, bostezo. Nara frotó las cabezas de los dos pequeños y dijo alegremente. Por lo general, todos duermen hasta el mediodía, pero ahora que van a la escuela, debe ser diferente. De ahora en adelante, deben levantarse a esta hora. Cuando los dos escucharon las palabras, soltaron un grito en tácito acuerdo, no sabían qué era el desayuno aturdidos, se lo llevaron a la boca mecánicamente y luego su madre los echó de la casa. Luyu palmeó la huella del zapato en sus nalgas y no pudo evitar murmurar sospecho seriamente que esta es la madrastra, Shikamaru asintió. Yo también tengo este sentimiento. Los dos hermanos se quejaron y fueron a la escuela ninja. Debido a que llegaron temprano, cuando llegaron a la clase, solo había unos pocos estudiantes de primer año aquí. Luyu se movió, sus ojos se iluminaron ligeramente, entró al salón de clases con calma y eligió un asiento cerca de la ventana para sentarse. Bueno, es un gran lugar para dormir. Pronto, Sasuke Uchiha, uno de los dos protagonistas principales, llegó y se sentó en las dos primeras filas con una cara apestosa. Al ver a Sasuke Uchiha así, Luyu negó con la cabeza y no le importó. Puede ser una mierda ahora. Después de que Uchiha aniquiló a la familia, era una persona completamente diferente. Desde el punto de vista de Luyu, entre los dos protagonistas, Naruto Uzumaki es realmente miserable, pero sus tres puntos de vista son bastante positivos. Sasuke Uchiha es diferente, de hecho es miserable, pero su mentalidad es particularmente fácil de explotar. Ignorando a Sasuke Uchiha, Lu Yu se tumbó en la mesa y comenzó a quedarse dormido nuevamente, debía recuperar lo que perdió en la mañana. A medida que pasaba el tiempo, la gente entró una tras otra y los asientos se llenaron rápidamente. De un vistazo superficial, había unas 40 personas. Yamanaka Ino se sentó frente a Shika, al lado de Shikamaru y Akimichi Choji. Ino miró a Luyu acostado sobre la mesa con el rostro cansado, la nariz ligeramente arrugada, pero aún así se abstuvo de perturbar su descanso. Pronto, Luyu se duermió y solo se despertó aturdido cuando alguien se sentó a su lado. Okaje. Consigue el físico de Saitama al principio, sección 7 volviendo la cabeza, Luyu miró al compañero de mesa a su lado. Coincidentemente, cuando Luyu miró, descubrió que la niña, Inata, lo miraba en secreto. Inconscientemente, Lu Yu le mostró una sonrisa soleada a Inata. Dios mío. Lu Yu Kun me sonrió. Lu Yu Kun me sonrió. Lu Yu Kun me sonrió. En este momento, la mente de Inata estaba llena de estas palabras. Su rostro enrojeció inconscientemente y casi se desmaya. Lu Yu miró a Inata y se sorprendió un poco. No, solo te sonreí, que también puede sonrojarse así. En el siguiente instante, Luyu rápidamente apoyó el cuerpo de Inata Inata, que estaba a punto de caer, con una expresión sin palabras en su rostro. Es demasiado fácil ser tímido, ¿no? ¿Esto es un problema? Un minuto después, Inata Inata se despertó tranquilamente, con el rostro enrojecido y dijo en voz baja como la de un mosquito: Eso, Luyu Kun, por favor dame más consejos. Lectores, vengan aquí. Cuando se publica un nuevo libro, los resultados del primer día son la vida del libro. En el sitio web de Feilu, los resultados del primer día básicamente pueden determinar si se puede escribir un libro. El autor hablará brevemente sobre las reglas para agregar más y establecerá una meta para usted. Se garantizan cuatro cambios cada día, asegurando calidad y cantidad. Siempre y cuando las notas del primer día no sean malas, el autor se lo pasará en grande. Flores más 3000 más un capítulo. Comentario más 1000 más un capítulo. Comenta más 50 más un capítulo más. Recompensa más 5 personas más un capítulo más, una sola persona supera los 10W, haré lo que me pidas. Nota. Todo funciona antes del lanzamiento. Si cree que se ve bien y está bien, espero que pueda apoyar al autor sin dudarlo. Todo lo anterior es gratuito, excepto la recompensa. Si le gusta este libro, puede apoyar al autor. El autor del perro no tiene talento y se enorgullece de ser rico. Cuando los datos estallan, siempre quiere quedarse despierto toda la noche y hacer más actualizaciones. No importa cómo los lectores puedan detenerlo, él no puede detenerlo. P. W. Q. P. D. El autor tiene garantía de libro antiguo, así que no hay que temer a los eunucos, a no ser que los datos sean realmente malos capítulo 005 el corazón de Ino está perturbado por las flores pregunta por la colección mirando la apariencia tímida y linda de Inata Inata incluso una persona como Luyu que es extremadamente desesperanzada no pudo evitar sentirse bien en su corazón y sonrió está bien Inata quiero que me ayudes a cuidar a la maestra en el futuro al ver que Imata estaba en peligro de sonrojarse nuevamente debido a su sonrisa, Luyu apartó rápidamente su rostro sonriente, se acostó en la mesa y comenzó a dormir. Imata Imata miró a Luyu que yacía perezosamente sobre la mesa, con estrellas brillando en sus ojos, y su corazón estaba extremadamente satisfecho. No le diría a Luyu, sabía su nombre porque ayer le pidió especialmente a alguien que preguntara sobre eso. No le diría a Luyu que en realidad se estaba escondiendo en la puerta de la escuela muy temprano. Esperó a que viniera Luyu y corrió rápidamente. Después de golpearse a sí misma por un tiempo en la puerta, tuvo el coraje de venir. Entra y siéntate al lado de Luyu. Dios sabe cuánto coraje reunió para saludar a Luyu hace un momento. Nadie sabía cuán satisfecha estaba Luyu cuando le sonrió dos veces hace un momento. Y mata y mata es una niña tan pura e inocente. Estos, Lu que obviamente se había quedado dormido, no lo sabían. Los estudiantes no tardaron en llegar. En ese momento, Iruka llegó lentamente, subió al podio, miró a su alrededor, tosió suavemente e hizo una señal para que se callara. Al ver entrar a Iruka, Ino, que estaba sentada directamente frente a Lu inconscientemente miró a Lu que respiraba uniformemente, echó su asiento hacia atrás y se apoyó contra la mesa de Lu solo para ayudar a Lu a bloquearlo. La vista de Iruka. Shikamaru fue despertado por Dinkzi, bostezó adormilado e inconscientemente miró a su hermano. Cuando Shikamaru observó los movimientos de Ino, no pudo evitar murmurar. El hermano es digno de ser un hermano mayor, es realmente asombroso. Okaje. Consigue el físico de Saitama al principio, sección 8. Al ver que Shikamaru se enteró de sus pequeños movimientos, el bello rostro de Ino se sonrojó levemente. Luego, el atractivo Shinmu miró a Shikamaru, quien encogió la cabeza con miedo y no se atrevió a decir más. Iruka en el escenario miró a los estudiantes que se habían calmado un poco y dijo con una sonrisa: Bienvenido a la escuela, niña. Soy tu maestro, Iruka, y voy a pasar los próximos seis años contigo. Está bien, ahora vamos a conocernos primero. Iruka sacó una lista de sus brazos y miró el primer nombre. Uzumaki Naruto. Vi que el príncipe se levantó con rectitud y gritó. Hola a todos, soy Naruto Uzumaki. Este año cumplo siete años. Mi sueño es ser reconocido por todos y convertirme en el ocaje más poderoso de la historia. Las palabras de Naruto fueron bastante imponentes, pero no todos se lo creyeron en absoluto. Primero, hubo un extraño silencio en el salón de clases, y luego hubo una gran carcajada. Este idiota. Jajaja, ja, ja, con los resultados de su examen de ingreso, no sé ni cómo entré y quiero convertirme en Okage, me voy a morir de la risa. Oye, qué triste el tipo, no sabe ni lo que es. Luyu se despertó por la fuerte risa, miró a su alrededor confundido, comprendió rápidamente la situación por las quejas de las personas a su alrededor y la mirada avergonzada en el rostro de Naruto y miró a las pocas personas a su alrededor con curiosidad. Aruno Sakura ignoró a Naruto por completo y miraba tímidamente a Sasuke con una cara indiferente. Dimfi estaba mordisqueando papas fritas, su hermano menor Shikamaru estaba aturdido y Jimata se miraba a sí mismo con curiosidad por el rabillo del ojo. En el momento en que sintió sus ojos, Inata era como un conejito asustado, y su hermoso rostro comenzó a ponerse rojo nuevamente. Luyu retractó su mirada impotente, miró a Ino que estaba sentada contra su escritorio y dijo en voz baja. Gracias Ino, no es necesario que me bloquees, ya estoy despierto. Cuando Hino escuchó la voz de Luyu, su cuerpo tembló imperceptiblemente, inconscientemente. Meimu miró a Luyu, quien estaba a punto de decir de nada, pero se sorprendió por la sonrisa del otro lado. Chico guapo, ¿quién eres? A diferencia de Luyu, que suele tener una cara perezosa, tiene un encanto extraño cuando sonríe, que es un sentimiento cálido, cómodo y reconfortante. Ino inexplicablemente sintió que los latidos de su corazón comenzaron a acelerarse, su respiración gradualmente se hizo más rápida y su mente se quedó en blanco. Yamanaka Ino, Yamanaka Ino. Justo cuando Ino estaba loca, la voz de Iruka la devolvió a la realidad. Ah, aquí. Ino rápidamente giró la cabeza, miró los ojos desconcertados de Iruka e inmediatamente se puso de pie. Maestro, soy Yamanaka Ino, tengo siete años este año y no se presentó mecánicamente, de hecho, no sabía de qué estaba hablando, solo sabía que parecía estar molesta. Capítulo 006 Ejercicios prácticos buscando flores. Pregunta por la colección. Después de eso, después de presentarse, Iruka trajo montones de libros y comenzó a distribuirlos. Para convertirte en un ninja, debes aprender mucho, incluidos conocimientos teóricos y conocimientos prácticos de ninjutsu. El poderoso Konoa incluso hizo muchos patrones comunes de Ninjutsu y los compiló en libros de texto para que los estudiantes se familiarizaran con el Ninjutsu. Además, hay más de N conocimientos culturales. Ino miró a Shika y Shikamaru con interés, y los movimientos de los dos hermanos fueron sorprendentemente consistentes. Ambos fruncieron el ceño y miraron el grueso libro frente a ellos, abriendo algunas páginas a voluntad, no pudieron evitar bostezar, y luego murmuraron con una expresión melancólica. Es realmente problemático, ja. Luyu no sabía lo que estaba pensando el hermano menor, de todos modos, estaba haciendo una guerra entre el cielo y el hombre en su mente. ¿Debo pasar una tarde aprendiendo todas estas cosas, o debo tener una visión a largo plazo y hablar de ello más tarde? Esta es una pregunta realmente complicada, en la maraña de Luyu, pronto llegó el momento de la tarde. El tiempo de la tarde es naturalmente la herencia de la voluntad de fuego que la escuela ninja tiene que realizar cada año. Durante el elocuente discurso de voluntad de fuego de Sarutobi Birisan, Naruto Uzumaki y los demás escucharon un gran espíritu, lo disfrutaron y asintieron con aprobación de vez en cuando. Luyu y Shikamaru escucharon la voz larga del otro y comenzaron a quedarse dormidos en un entendimiento tácito. Al ver que estos dos pequeños estaban durmiendo profundamente, Sarutobi Izan en el escenario miró con impotencia a Nara Shikaisa, que estaba mirando en secreto el patio de recreo en la distancia. Por supuesto, Sarutobi Izan está familiarizado con los dos preciosos hijos de Lukisa. Okage. Consigue el físico de Saitama al principio. Sección 9: No es ningún secreto que estos dos pequeños son vagos, y Sarutobi también sabe que estos dos pequeños demonios generalmente se despiertan a las 11 o 12 antes de ir a la escuela, y no se despiertan del sueño, se despiertan vivos y hambrientos. Ignorando estos dos tesoros, Sarutobi todavía habló sobre su voluntad de fuego, conversó un poco con los estudiantes de primer año y, después de las condolencias a Iruka, dejó la escuela ninja directamente. El primer día de clases, simplemente pasé por el proceso y les dije a los estudiantes qué hacer a continuación. Después de que las tres generaciones de Ocaje se fueron, Iruka llevó a toda la clase de regreso al salón de clases y luego les contó a todos sobre el horario del curso para este semestre y luego explicó algunas precauciones escolares. El primer día del curso ha terminado. En el momento en que escucharon el despido de la escuela, Luyu y Shikamaru, que todavía dormían profundamente en el momento anterior, se reanimaron instantáneamente con sangre, la expresión cansada de sus rostros desapareció y sus ojos estallaron con una luz asombrosa. ¡Qué fastidiosa es esta clase! Y no los miró a los dos sin palabras, empacó y se preparó para irse a casa con ellos dos y Dingji. Después de que Luyu empacó sus cosas, miró a Imata y dijo. Ina, nos vemos mañana. El rostro de Inata estaba sonrojado, asintió levemente, abrió la boca y no supo qué decir. Al mirar a Inata así, Luyu sacudió la cabeza con impotencia y los tres se fueron juntos. Al ver alejarse a las pocas personas, Inata miró la espalda de Ino con envidia y murmuró suavemente: Luyu Kun. El tiempo vuela, y en un abrir y cerrar de ojos han pasado dos meses. En los últimos dos meses, la vida de Luyu ha sufrido cambios tremendos. La razón es que hubo un momento en que mamá y papá tenían tareas, y Luyu y Shikamaru se quedaron dormidos. Cuando los dos se despertaron del hambre al mediodía y estaban llenos, llegaron a la escuela por la tarde e inesperadamente descubrieron que Iruka no respondía a la tardanza de los dos. Luyu y Shikamaru son tan inteligentes que los dos descubrieron al instante que las cosas no son fáciles. Unos días después, los dos finalmente determinaron que Okage debería haber instruido a Iruta, y no había restricciones sobre si los dos podían asistir a clase o no. Después de pensarlo, los dos entendieron rápidamente la razón. Probablemente fue porque a las tres generaciones de Okage no les gustaban ellos dos por ser demasiado vagos. Incluso si se saltaban las clases y salían a caminar, sería mejor venir aquí. Que dormir en el aula. Por la presente, se le pidió a Iruka que cuidara especialmente de ellos. Eso sí, está limitado a dos personas, si los demás se saltan la clase, el final será peor. Sabiendo esto, Shika y Shikamaru no pudieron evitar reírse. Shikamaru fue a la montaña a buscar un buen lugar y y comenzó a descansar. En cuanto a Luyu, corrió a casa, robó la sierra y la cuchilla y se adentró en el bosque sin prisas. Lu-Yu no tardó mucho en hacer una silla reclinable y una caña de pescar y comenzar la vida de pescado salado de sus sueños. Pescando junto al lago, durmiendo en el salón de clases, yendo a casa y preparando comidas, Lu-Yu siente que la vida ha llegado a su punto máximo, sin mencionar lo cómoda que es. En los últimos dos meses, la escuela ninja ha impartido algunos conocimientos teóricos, así como un cierto nivel de cursos de formación ninja. Durante este periodo, casi todos los niños han fundado sus propias pequeñas organizaciones, lo cual no es nuevo. Esto también incluye a Naruto Uzumaki. Con la intervención de Luyu, el equipo Mariposa Ciervo Cerdo aceptó la existencia de Naruto. Esto también hace que Naruto esté más alegre. Por supuesto, no existe una cena gratis, y la razón principal de Luyu para aceptar a Naruto es que este chico es un principito natural. No importa cuál sea el error, mientras Naruto esté allí, los otros cómplices son inocentes. Además, en los últimos dos meses, Inno descubrió que Luyu sería súper guapo si sonriera y se pusiera serio. Sin embargo, este chico corrió todo el día sin dejar rastro, e incluso si lo veía ocasionalmente en el salón de clases, estaba durmiendo profundamente. Lo más molesto fue que iruka sensei hizo la vista gorda. Además, también se realizó una prueba teórica en los últimos dos meses, y el primer y segundo lugar resultaron ser Shika y Shikamaru, quienes estuvieron invisibles durante todo el día. Al respecto, un grupo de personas que todos los días realizan pequeños reportajes expresaron su convicción y renunciaron por el momento a la focalización. Esta tarde, el campo de entrenamiento de la escuela ninja. Estudiantes, han pasado dos meses desde que entré a la escuela. Iruka sostenía un formulario con una lista de todos en su mano y dijo con una cara seria. En los últimos dos meses, además de la prueba de conocimiento teórico, nunca ha habido una evaluación de combate real, por lo que se realizará una evaluación de combate real esta tarde. Por favor, tómatelo en serio, la evaluación de esta tarde, pero para decidir quién es la mejor persona de la clase. Cuando la voz de Iruka cayó, los ojos de toda la clase se pusieron calientes, número uno. Estas dos palabras son muy atractivas para los niños, y también es la gloria por la que quieren competir. Okage. Consigue el físico de Saitama al principio, sección 10 capítulo 007 El amor temprano no es bueno para las flores. Pregunta por la colección. Cuando Iruka dijo esto, miró inconscientemente a la multitud, y cuando se dio cuenta de que los dos pequeños que dormitaban no estaban allí, no pudo evitar rechinar los dientes en secreto. A decir verdad, Iruka realmente no entiende lo que están pensando las tres generaciones de Okage, ¿por qué condonas tanto a Shika y Shikamaru? Aunque Iruka tenía muchas críticas en su corazón, aún así sonrió y les dijo a sus compañeros. Antes de eso, primero debes hacer ejercicios de calentamiento, y te lo explicaré en detalle más adelante. Cuando las palabras cayeron, Iruka se acercó a Ino y Dingji, les dio unas palmaditas en los hombros y les indicó que lo acompañaran. Los tres llegaron a una esquina desocupada, Eiruka dijo seriamente. Ino, Dingji, ustedes dos me llamarán a los dos pequeños demonios ahora y dirán que van a tomar el examen. Si no regresan, le contaré a Nara Yoshino todo sobre ellos durante los últimos dos meses. Ino escuchó la primera mitad de la oración y quiso negar que no sabía dónde estaban los dos, pero cuando escuchó la segunda mitad de la oración, su rostro cambió mucho. Si Iruka realmente le contó a la tía Nara Yoshino sobre los últimos dos meses, entonces las plumas de venado no se quitarán. Pensando en esto, la niña asintió apresuradamente. Está bien, Iruka Sensei, Dinkji y yo vamos a llamar a los dos. Después de terminar de hablar, sin esperar a que Iruka dijera nada, corrió rápidamente hacia la montaña trasera de Konoha con Dinkji. Dinkji, ve con Shikamaru. Ese tipo debería estar durmiendo en la mitad de la montaña. Iré con Luyu. Dimxia sintió y luego corrió hacia el otro lado. Diez minutos después, Inno llegó a un gran lago en la parte trasera de la montaña de Konoa, de pie sobre un árbol, pudo ver una caña de pescar de casi diez metros de largo cayendo al lago. Inno no podía entender por qué Lu-Yu, que era tan vago, tenía debilidad por la pesca. Suspirando impotente, Inno se acercó con curiosidad. A medida que se acercaba, Ino se dio cuenta de que Lu-Yu estaba viviendo una vida de hada. Una enorme sombrilla bloqueaba toda la luz del sol venenosa para alguien que estaba recostado cómodamente en un sillón reclinable hecho por él mismo con las piernas cruzadas y gafas de sol. Vi que el venado rufián sostenía un palillo en la boca, tarareando una cancioncilla desconocida en su boca, y de vez en cuando tomaba el té con leche comprado en la mesa de madera de la derecha y tomaba un sorbo, sin mencionar lo cómodo que era. Ese día fue también descubrió que había una hoguera no muy lejos de Luyu, y junto a la hoguera había varias ramas gruesas y espinas de pescado. Obviamente, allí estaba la humilde cocina de Luyu. Ino pensó que estaba escuchando una conferencia aburrida en el salón de clases, este chico podía disfrutar de la vida tranquilamente aquí, y se acercó a Luyu con la boca pequeña por la insatisfacción. Oye, chico, vives tan tranquilamente aquí, dime, ¿por qué no me llamaste? Lu Yu miró la linda boquita de Hino y parecía bastante agraviado, y dijo impotente. Oye, oye, eres nuestra hermana mayor de todos modos. Si te secuestro, muchas personas serán fritas. Ciego, qué tontería, y qué, qué ablucir. El rostro de Hino estaba ligeramente rojo y estaba a punto de decir algo, pero fue interrumpido por Lu Yu. Vi a Lu Yu sacar con cuidado un hermoso tocado de sus brazos y se lo entregó a Hino. No, este es el tocado que tejí especialmente para ti. Te lo daré. Tráelo contigo y mira si te queda bien. Tomando el delicado tocado que le entregó Luyu, los ojos de Hino brillaron con una mirada inusual. Hino vio de un vistazo que el delicado tocado estaba hecho de siete colores diferentes de flores. La floristería de la familia de Hino naturalmente conoce estos siete tipos de flores. Definitivamente no es algo fácil recolectar estos siete tipos de flores. Se necesitan varias colinas para obtenerlos todos. Pensando que Luyu había subido varias colinas para tejer un tocado para sí mismo y no estaba muy conmovido, estaba un poco insatisfecho con Luyu en este momento y ya se había olvidado de ir al país de Gua. Luyu frotó la cabecita de Hino con una sonrisa y dijo alegremente: "Está bien, está bien, es solo un pequeño esfuerzo. Por cierto, Ino, ¿ya comiste? ¿Por qué no te hago algo de pescado a la parrilla?". "¿En serio, en serio?". Ino miró a Luyu con una mirada de sorpresa. Tenía prisa por irse esta mañana y simplemente no comió. En este momento, no pudo contenerse cuando escuchó que había algo para comer. Mirando la expresión de Ino, Lu Yu se levantó rápidamente de la silla reclinable, le entregó el té con leche a Ino y sonrió. Hace demasiado calor, bebe un poco de té con leche para saciar tu sed, puedes descansar aquí, te haré un pescado a la parrilla para probar. Mirando la figura ocupada de Lu Yu a un lado, Ino estaba inexplicablemente sorprendida. Para un tipo extremadamente perezoso como Luyu, si puede tomar la iniciativa de hacer comida para sí mismo, ¿qué importante es en el corazón de Luyu? Precisamente porque entiende el carácter de Luyu, la expresión del rostro de Ino en este momento es extremadamente complicada, y su corazón está completamente confundido. En la oficina de Okage, Hiruzen Sarutobi observó todo lo que sucedía junto al lago a través de la bola de cristal, especialmente cuando vio la expresión complicada en el rostro de Ino, una sonrisa juguetona apareció en el rostro anciano y no pudo evitar murmurar. El amor de cachorro no es bueno, Okage. Consigue el físico de Saitama al principio. Capítulo 11. PD. Todavía quedan tres capítulos por actualizar por la noche y estoy agradecido por otra ola de apoyo de obsequios gratuitos capítulo 008 otro caído por flores. Pregunta por la colección. Luyu rompió algunas ramitas del árbol a su lado, y su mano derecha sacó una cuchilla corta y afilada de la cintura trasera. Esta hoja corta mide alrededor de un pie y dos pulgadas de largo, y la vaina es negra, hecha de cuero resistente, y Luce no sabe de qué tipo de cuero animal está hecha. Luyu solo sabía que el padre de la hoja corta lo consideraba un tesoro y siempre lo había atesorado y se mostraba reacio a usarlo. El mango del cuchillo mide aproximadamente 5 pulgadas de largo. No tiene una decoración magnífica, pero le da a la gente una sensación de simplicidad. No solo se adapta bien a la mano, sino que también es muy cómodo. Al sacar el cuchillo de la vaina, no hubo ningún sonido. La hoja de aproximadamente 7 pulgadas de largo era como un agua de otoño, y la hoja delgada parecía ser transparente y emitía un aire frío. Lu-Yu se enamoró de esta espada rota cuando la vio por primera vez. Recientemente, la robó y la usó varias veces, y no pudo dejarla. Es difícil imaginar que el mundo de Naruto todavía tenga una cuchilla corta tan extremadamente afilada. Lu-Yu recogió la rama que acababa de romperse y cortó la hoja corta en la parte delantera de la rama. Tres o dos veces, se afiló el extremo frontal de la rama. Luyu volvió a poner la hoja corta en la vaina y se la sujetó a la cintura, y llevó las ramitas tratadas al lago. Limpia algunos peces grandes que pescaste en el lago. La cuchilla rota afilada es fácil de raspar las escamas o abrir el vientre. Para Luyu, que lleva más de dos meses asando pescado, este tipo de trabajo no es difícil. En un cuarto de hora se han procesado más de una docena de pescados. Deerfeater encontró algunas hojas grandes del bosque, las lavó en el arroyo y les puso el pescado lavado. Deerfeater usó ramas gruesas para hacer varios estantes pequeños y luego usó las ramas delgadas que acababan de cortar para colocar los peces grandes lavados. De la pequeña mochila en el costado sacó varios condimentos y algunas hojas que recogió especialmente y los esparció uniformemente en el vientre del pez grande y luego los puso en la parrilla hecha de ramas gruesas y los asó. No pasó mucho tiempo, una fragancia especial comenzó a difundirse sobre el fuego, la fragancia era muy fuerte y había una tentación que solo le pertenecía. En el lento giro de las plumas del venado, el gran pez se fue volviendo amarillo dorado, acompañado del fuerte aroma, que era muy atractivo. Por primera vez, solo se asaron a la parrilla dos plumas de venado y el otro pescado se procesó primero. Si hornea demasiado al mismo tiempo, es fácil causar problemas con el control del calor. Huele bien. En este momento, sonó un agradable grito de sorpresa, la voz era nítida y dulce, no era Ino. Ino parpadeó con sus hermosos ojos, su bonita cara estaba un poco sorprendida y sus ojos miraban directamente al pescado a la parrilla de Luyu. Mirando la apariencia ansiosa de Ino, Luyu dijo impotente: Espera un minuto, aún no está completamente cocido. Gu, Inno no pudo soportarlo solo con oler el olor, tragó saliva, se sentó al lado de Luyu, con su pequeña cabeza apoyada en el hombro de Luyu, y siguió murmurando. Está bien, puedo oler el aroma. ¿Está bien? Tengo tanta hambre. Dos minutos después, Luyu le entregó a regañadientes el pescado a la parrilla cocido a Ino. Vaya, huele también. Mientras Hino hablaba, extendió la mano y tomó el pescado a la parrilla que Luyu le entregó, y se sentó a un lado de una manera muy poco impresionante, gritando caliente y comiéndolo con cuidado. Dando un bocado, el sabor fue inesperadamente bueno, y no felizmente entrecerró los ojos en una hermosa forma de media luna, gritando que estaba delicioso y comiendo con aceite en todas sus manos. Oye, come despacio, ten cuidado con las espinas lu yu vio que ino resolvió rápidamente el pescado a la parrilla y hábilmente colocó los otros dos pescados a la parrilla en la rejilla de madera y continuó asando cuando ino eliminó los dos pescados a la parrilla la segunda ronda de pescado a la parrilla aún no estaba cocinada lu yu miró a ino con una línea negra en la cara la otra parte se sentó lamentablemente a su lado y shing miró fijamente el pescado a la parrilla que se cocinó de inmediato sin embargo, después de todo, el apetito de la chica no es muy grande, después de comer tres pescados a la parrilla en Hino, anunció que tomaría un descanso temporal, Luyu ya tenía hambre y, mientras continuaba asando el pescado, se comió uno él mismo. Tengo que decir que el sabor del pescado a la parrilla es extremadamente delicioso. Aunque el tamaño de la docena de pescado no es grande, la cantidad total es bastante grande, y al final se los comieron todos. Es tan delicioso. Nunca había comido un pescado a la parrilla tan bueno. Luyu, tu artesanía es tan buena que es incluso mejor que el pescado a la parrilla hecho por los dueños de esos restaurantes. Luyu tocó la cabecita de Hino con amor y sonrió. Okaje. Consigue el físico de Saitama al principio, sección 12. Solo cómelo si te gusta. Si quieres comerlo, continuaré cocinándolo para ti la próxima vez. De acuerdo. Después de que estuvieron llenos, Ino y Luyu se acostaron cómodamente en las sillas reclinables, ya que las sillas reclinables eran grandes y los dos eran jóvenes, acostarse juntos no estaría abarotado. Ino se estiró contenta, bebió un sorbo del té con leche de Luyu y no pudo evitar suspirar. Así es la vida. Sarutobi Izan miró a través de la bola de cristal y vio que la expresión en el rostro de Ino era casi idéntica a la de Luyu, y no pudo evitar tener una línea negra en la cabeza. Se acabó, otra caída. Por otro lado, mirando a Iruka, que se estaba haciendo tarde, parecía desconcertado. ¿Cuál es la situación? Al ver que la escuela está a punto de terminar, ¿cómo es que los cuatro no tienen ninguna intención de regresar? ¿Es esto un levantamiento? Capítulo 009 Luyu vs mata 3000 flores y más por la noche, el cielo estaba lleno del amanecer. Luyu se estiró cómodamente, acarició suavemente a Hino, que dormía en su hombro, y dijo en voz baja. Hino, Hino. Se está haciendo tarde, deberíamos ir a casa a cenar. Bien. Hino abrió los ojos aturdido, se estiró cómodamente y murmuró. ¿No he dormido tan bien en mucho tiempo? Luyu rápidamente empacó su caña de pescar y quería llevar a Ino a casa. Pero descubrió que Ino estaba sentada en la silla reclinable sin comprender, inclinando la cabeza, pensando en su rostro. ¿Qué pasa, Ino? ¿Has olvidado algo? Sí, Luyu, parece que he olvidado algo importante, déjame pensarlo. Ino frunció el ceño y después de pensar durante mucho tiempo, de repente exclamó: Se acabó, el señor Iruka dijo que te dejara llevarte para la prueba de actitud física, así que me olvidé cuando me interrumpiste. Oye, pensé que era algo, está bien, me haré la prueba mañana. Pero, pero Iruka sensei dijo: Si no puedo devolverte la llamada, les diré al tío Luku y a la tía Hinaí lo que has hecho en la escuela durante los últimos dos meses. ¿Qué? La cara de Luyu cambió mucho en un instante, y está bien para papá, como máximo para razonar consigo mismo, se acabó. Pero si le hago saber a mi madre que está durmiendo o pescando durante la clase, será el ritmo de ser despedazado. Mirando la apariencia molesta de Luyu, Ino se encogió de hombros avergonzado como un niño que hizo algo mal. Está bien, Ino, está bien, no es como si me hubieran golpeado, no es que no me hayan golpeado. Luyu frotó la cabecita de Shimo Ino de manera reconfortante, con una mirada de indiferencia. Lo siento. Justo cuando Ino terminó de decir esas palabras, la voz de Iruka llegó desde la distancia: Pluma de venado. Pluma de venado. Resultó que Iruka estaba preocupado de que Shika y Shikamaru estuvieran en peligro y corrió a buscarlo en persona. Diez minutos después, Luyu y e Ino se encogieron de hombros honestamente y fueron educados por Iruka. Iruka dedicó media hora a esta educación, y se puede considerar que desahogó toda su depresión de los últimos dos meses. Al ver a los dos pequeños admitir sus errores con sinceridad, su tono se suavizó. Está bien, no diré nada más. En resumen, quédate en el salón de clases por mí mañana por la mañana y espera mi aviso para tomar el examen de aptitud física. ¿Has oído? Luyu asintió con impotencia. Está bien si no vienes. Creo que señor no está muy interesado en lo que hiciste en la escuela. No me importa informarle con sinceridad, u, uh, profesor Iruka, si realmente hace esto, puede que tenga que pasar medio año en el hospital. No seas grosero conmigo, y lleva a Inu a casa ahora, ¿me escuchas? Ah, claro. Al ver a los dos pequeños demonios alejarse rápidamente, Iruka miró con interés la tumbona y la caña de pescar hechas por Luyu. Oye, no puedo verlo, este niño es bastante ingenioso. Iruka se sentó con curiosidad en la silla reclinable, mirando las nubes ardientes en el cielo, soplando la brisa fresca, sintiéndose mucho más inexplicablemente cómodo. Ocaje. Consigue el físico de Saitama al principio, capítulo 13. Oye, no lo digas, es bueno relajarse aquí de vez en cuando. Luego, los ojos de Iruka se posaron en la caña de pescar a su lado, hábilmente colgó una lombriz en el anzuelo y comenzó a pescar. Media hora más tarde, Sarutobi y Izan miró a Iruka, que estaba luchando ferozmente con Jüver, y suspiró con impotencia. ¿Este niño es realmente una oveja negra? Al día siguiente, en el campo de entrenamiento, Iruka miró a los estudiantes frente a él, sosteniendo un formulario en la mano, y dijo con seriedad: Está bien, todos están aquí hoy, déjenme decir algo brevemente. En los últimos dos meses, has sido entrenado en taijutsu, lanzamiento de shuriken, técnica de tres cuerpos y combate cuerpo a cuerpo con Kunai. Aunque todavía no eres competente y solo has tocado un poco de piel, creo que eres todo lo que estoy deseando: es ver quién es el mejor de la clase. En los próximos días, nuestro propósito es la prueba de combate real. El primero es, un examen físico. Al igual que ayer, todos los estudiantes no pudieron evitar murmurar cuando escucharon que iban a competir por el primer lugar. Al final, la mayoría de los ojos estaban puestos en Sasuke. En cuanto a Luyu, a excepción de Ino y Hinata, quienes aún lo recuerdan, el tiempo discreto de dos meses hizo que todos olvidaran por completo su increíble desempeño en el examen de ingreso. Tan pronto como cayeron las palabras de Iruka, alguien preguntó: Profesor Iruka, ¿qué es un examen físico? En pocas palabras, significa que no haces pruebas prácticas de ninjutsu. Por supuesto, muchos de ustedes no han podido usar ninjutsu hasta ahora. Iruka miró a todos con una expresión seria: Esta vez, ya no es un simple ejercicio de ver trucos y desmantelar trucos, sino un verdadero enfrentamiento entre ustedes. El maestro no detendrá su pelea hasta que se determine el ganador. Jaja, esto es genial, Sasuke. Veamos cómo te enseño esta vez. Tan pronto como la voz de Iruka cayó, Naruto Uzumaki saltó del equipo y miró a Sasuke provocativamente. Sin embargo, tan pronto como Naruto dijo estas palabras, se encontró con muchas miradas hostiles. Innumerables chicas apuntaron a Naruto con ojos asesinos, y entre ellas, la actuación de Sakura fue la más obvia lu vio que los puños de Sakura ya estaban cerrados, sin miras de cerca, puedes ver que su rostro se ha vuelto extremadamente sombrío. Si Iruka no estuviera allí, lu no tenía dudas de que el Naruto actual podría haber sido golpeado y pegado a la pared y no podría ser sacado. Sasuke miró la provocación de Naruto y mostró una sonrisa arrogante. Si puedes hacerlo, solo inténtalo, Kranetail. Bastardo, ¿a quién llamas Kranetail, me das? Da. Iruka miró a Naruto que perturbó la disciplina, sin decirle una palabra, se estremeció, y luego dijo en un tono rígido: Naruto, retrocede por mí. Ah, ja, ja. Al ver a Naruto siendo golpeado, los demás mostraron sonrisas felices. Tostos. Tos? Iruka tosió dos veces, miró a los estudiantes y dijo: La evaluación de habilidades físicas no se trata de pelear con quien quieras, y se selecciona al azar. Después de que cayeron las palabras, Iruka sacó una caja de cartón, extendió la mano y rápidamente sacó dos notas dentro. Después de que Iruka abrió la nota y la leyó, sonrió y dijo. El primer examen físico, Narashika contra Inata Inata". Capítulo 010 Spique 10 boletos mensuales y más. ¿De acuerdo? Lu que estaba apático en el equipo, levantó ligeramente las cejas, pero realmente no esperaba que el primero fuera él mismo. La clase se dispersó rápidamente, dejando un gran espacio abierto para Shika y e Nata y Nata. Iruka se acercó a Luyu y susurró. ¿Quieres rendirte de nuevo, chico? ¿Uh, ¿cómo lo sabes? Okaje. Comienza con el físico de Saitama, capítulo 14 tonterías, no te rindas, te lo diré de nuevo, si no alcanzas mi satisfacción hoy, le diré a Hinaisen y la situación con sinceridad, de lo contrario, si creo que tu desempeño es bueno, en los últimos dos meses, todavía puedes seguir disfrutándolo. Al momento siguiente, Iruka miró a los ojos de Luyu que no tenían espíritu de lucha, e instantáneamente, como la sangre de un pollo, su espíritu de lucha estaba alto. Luyu nunca soñó que un día tan bueno pudiera continuar, lo cual es demasiado genial. Luego, Luyu y Inata ingresaron a la arena. Inata miró a Luyu frente a él y bajó la cabeza como un pájaro asustado, pero lo miraba de vez en cuando. Unos segundos después, Inata pareció armarse de valor y saludó tímidamente. Ciervo, Luyu Kun, hola. Hola. Mirando la linda carita roja de Inata, Luyu asintió levemente y un extraño color brilló en sus ojos. Mientras el coraje todavía estaba allí, Inata continuó apresuradamente. Por cierto, no he tenido tiempo de agradecerte lo que pasó ese día. Jeje, no importa, es solo un pequeño esfuerzo. Al ver a Luyu hablar con la novela de Inata, y no, que no estaba muy lejos, hizo un puchero inexplicable. HMPH, este chico malo, Después de escuchar las palabras de Luyu, Inata abrió la boca y miró los ojos curiosos de sus compañeros de clase, aunque todavía tenía mucho que decirle a Luyu, ya no tenía el coraje. En este momento, Inata bajó la cabeza y ni siquiera tuvo el coraje de mirar a Luyu. El coraje en este momento fue salvado por Inata, que no había visto a Luyu en mucho tiempo. Iruka miró a los dos con interés y dijo alegremente: Está bien, la parte pasada de moda ha terminado, ¿están listos? Estoy bien. Yo, yo también respondió Inata con pánico. Iruka asintió, saludó a los compañeros de clase a su lado y les indicó a todos que salieran un poco más. Entonces comencemos. Luyu y Inata se miraron cara a cara, los ojos de color blanco puro de Inata reflejaban el rostro de Luyu, y cuando miraron esas pupilas negras, solo se sintieron mareados. En los últimos dos meses, Inata nunca ha visto a Luyu en el salón de clases unas cuantas veces. El extrañamiento a largo plazo le hace sentir que incluso si ahora se pueden mirar así, es feliz. Pensando que ella y Luyu dijeron tanto ahora, y la otra parte respondió con una sonrisa, y Mata sintió una explosión de satisfacción. Finalmente, he dado yo también un paso adelante. Pensando en esto, Imata no pudo evitar bajar la cabeza tímidamente. Mirando a Imata así, Luyu se rascó la cabeza sin poder hacer nada y tuvo que usar el método agresivo. Usa toda tu fuerza, Inata, para que pueda recordarte bien. Esta frase, como un pesado martillo, golpeó con fuerza el pecho de Inata. La mente de Inata rugía y no podía evitar pensar. ¿Lu Yukun quiere dejarme luchar contra él con todas mis fuerzas? Sí, a Lu Yukun no le gustan las chicas cobardes, así que ya no puedo ser cobarde. Para que Lu me recuerde, tengo que ser valiente. Apareció una mirada severa, disipando rápidamente la mirada tímida en los ojos de Inata. Al ver los cambios de Inata, las comisuras de la boca de Luyu se torcieron ligeramente. Bien, eso es lo que lo hace interesante. Sí, Luyukun. Haré lo mejor que pueda. Inata asintió pesadamente, hizo un sello de oposición a Luyu y luego adoptó la pose de puño suave de la familia Yuga con una expresión seria. Sin tonterías, después de que Luyu formó un sello de oposición, esperó el ataque de Inata. Vi que Inata dio un paso brusco hacia adelante y cargó contra Luyu a una velocidad muy rápida. La rapidez de este momento sorprendió a los estudiantes que estaban comiendo melones fuera del campo. A esta velocidad, ese fantasma dormido va a ser peligroso. Oh, Dios mío, la fuerza de Inata es tan fuerte. Okaje. Consigue el físico de Saitama al principio, capítulo 15. Se acabó, Luyu parece estar derrotado. En el caso de que el éxito de Taquilla no fuera optimista sobre Luyu, solo Shikamaru bostezó aburrido y miró a Luyu con algunas dudas. Extraño, ¿por qué el hermano no se rindió? ¿Las chicas son las más problemáticas? En un abrir y cerrar de ojos, el ataque de Imata llegó, y su disparo fue extremadamente rápido. En un periodo de tiempo muy corto, realizó tres ataques amenazantes contra Luyu. De hecho, la fuerza de Inata no es tan débil como todos piensan, aunque fue derrotada por Ana, que era cinco años menor que ella, fue porque la otra parte era su propia hermana y no podía soportar el ataque. La razón por la que fue intimidado por esos tres niños también fue una buena razón. Al ver el ataque de la princesa del clan Yuga frente a ella, innumerables compañeros de clase lo miraron, e incluso la tech de Sasuke se volvió solemne. Para que Luyu lo recordara, Imata explotó por completo su potencial. El ataque continuo duró más de 10 segundos, durante este tiempo, Imata lanzó docenas de ataques contra Shikara. Sin embargo, su oponente es Shikara que tiene el físico de Saitama. Si se dijo que hace dos meses, Lu Yu se encontró con esta situación, no hace falta decir que tuvo que rendirse, porque su comprensión de su fuerza simplemente no era lo suficientemente precisa. Sin embargo, después de dos meses de carrera de pesca, Lu Yu ha podido captar la fuerza con facilidad y no habrá ninguna lesión accidental. Luyu pareció esquivar lentamente, pero milagrosamente esquivó todos los ataques de Inata hasta que Inata desesperadamente dio el golpe final. Al ver a Inata atacar, Luyu se inclinó ligeramente hacia un lado, esquivando fácilmente el golpe fatal de Inata, y luego agarró la muñeca de Inata con su mano izquierda, y un ligero toque hizo que Inata perdiera el equilibrio al instante. Al momento siguiente, la mano derecha de Luyu se colocó en el cuello de Inata. Luyu gana y sella el sello de la reconciliación. Al ver que Luyu dominó a Inata, Iruka gritó de inmediato. Todos los compañeros de clase fuera del campo se quedaron en silencio por un momento y luego estallaron. Oh, Dios mío, ese tipo Luyu es un monstruo, no es así. Puede esquivar todos los ataques intensivos como Inata. Es realmente aterrador, hace mucho que se fue para mí. Además, el ataque de Luyu tiene solo un movimiento de principio a fin, y griega. ¿Se acabó? No es de extrañar que la gente duerma todos los días y que a nadie le importe faltar a clases. Si trabajas duro con este tipo de fuerza, no podrás sobrevivir en absoluto. Punto, punto punto. Los compañeros de clase fuera del campo expresaron sus suspiros uno tras otro. Fue realmente aterrador que la actuación de Luyu fuera demasiado aterradora, y todos no pudieron evitar sorprenderse. Y no vio ganar a Luyu y su corazón era tan dulce como comer miel, levantó la barbilla con orgullo, más feliz de lo que había ganado. Disculpa, ¿estás bien? Lu Yu se acercó a Inata, le tendió la palma de la mano y preguntó con voz suave: No, está bien. Inata tartamudeó la respuesta, sin atreverse a agarrar la mano extendida de Luyu en absoluto, y rápidamente se levantó del suelo, con la cabeza baja con una mirada de pérdida, y al mismo tiempo, incluso tenía un sentimiento de admiración por Luyu en su corazón. Como se esperaba de Luyu Kun, no es un oponente en absoluto. De hecho, la fuerza de Inata no es débil, al menos entre sus compañeros, si realmente puede soltarse para pelear, realmente tiene pocos oponentes ahora. Por supuesto, Luyu fue un accidente, y mucho menos Inata, incluso si el inmortal de los seis caminos estuviera frente a él, probablemente no terminaría mejor que Inata. Los dos que decidieron el ganador y el perdedor firmaron el sello de reconciliación y salieron del campo. Iruka miró a Luyu con una sonrisa y anunció. Próximo juego, Narashika vs vs Inuzukaya. P.D. Las flores no son suficientes para 6.000. Si quieres quedarte despierto hasta tarde, no tendrás oportunidad. Jaja, sueño roto. Capítulo 011 El tembloroso Akamaru por las flores. Pregunta por la colección. Luyu acababa de caminar entre la multitud, y cuando escuchó a los oponentes anunciados, no pudo evitar mirar a Iruka, que estaba sonriendo. Iruka sintió una frialdad inexplicable y después de pensarlo, se acercó a Luyu y le susurró. "Lo prometo, no habrá batalla después de esta batalla. En cuanto a por qué deberías jugar contra él, supongo que ya lo has pensado". Luyu escuchó las palabras y miró a Inuzuka ya, quien se pavoneaba en la arena e instantáneamente pareció entender algo. "Oye, Luyu, no encojas la cabeza, si tienes la habilidad de pelear conmigo, no creas que ganar a Mata será muy poderoso". One. Juan jaja, Akamaru, ¿crees que este tipo no es más que eso? Juan. Okaje. Consigue el físico de Saitama al principio, capítulo 16. ¿Me escuchaste, Luyu? Sube rápido y déjame probar cuánto tienes. Juan Juan Juan. Debo decir que el clan Inuzuka es realmente un poco provocativo. Una persona y un perro cooperan muy bien. Incluso Luyu, que siempre ha estado en calma, no puede soportarlo después de unas pocas palabras. Los dos entraron al campo y formaron una huella de mano opuesta, y luego cada uno se retiró. En ese momento, Inuzuka Tod finalmente se dio cuenta de que algo andaba mal. Extraño, ¿cómo se siente este tipo como si no tuviera defectos? No es imposible. Incluso Sasuke, ese bastardo, no me da este sentimiento, ¿cómo puede esta persona que falta a clases todos los días hacer esto? Inuzuka Toya frunció el ceño, luciendo desconcertado. De Ater miró a Inuzuka y a Akamaru, quienes le sonreían en sus brazos y no pudo evitar pensar. Parece que este tipo está jugando mi pequeño informe todos los días, ¿verdad? Parece que hoy debemos regalarnos un recuerdo inolvidable. Al pensar en esto, los ojos de Luyu instantáneamente se enfriaron. Uru, En el lado opuesto, Akamaru de repente sintió una amenaza mortal, su cabello explotó en un instante y un grito de ¡Wow, wow, wow salió de su boca! No solo eso, Akamaru también se escapó de los brazos de Fan y saltó al suelo, y cayó al suelo con las piernas débiles. Al ver la apariencia de pánico de Akamaru, Inuzukaya inmediatamente palideció de miedo, no podía preocuparse por Shikaa por un tiempo y se agachó para tratar de calmar a Akamaru. Sin embargo, sin importar lo que dijera Inuzukaya, Akamaru lo ignoró y siguió tratando de escapar de la escena, como si hubiera algo extremadamente aterrador aquí. Debes saber que el sexto sentido de un perro es infinitamente más sensible que el de un ser humano. Aunque Luyu solo exuda una pizca de frialdad, Akamaru todavía siente agudamente el peligro fatal. Bastardo, ¿qué le hiciste a Akamaru? Inuzuka ya rugió enojado en dirección a Luyu, pero inesperadamente descubrió que la otra parte había desaparecido misteriosamente. En el futuro, si descubro que me haces un pequeño informe, te prometo que la próxima vez Akamaru puede estar en el bote. Luego, una voz familiar sonó detrás de Inuzuka, ya, pero fue Luyu quien llegó detrás de él en algún momento. Luyu gana y sella el sello de la reconciliación. Al ver a Luyu venir detrás de Inuzuka, ya, Iruka inmediatamente gritó. Es solo que esta extraña batalla terminó incluso antes de que comenzara y los estudiantes fuera del campo quedaron estupefactos. Es extraño, cuando llegó Luyu detrás de ya? Solo observé a Kamaru y no presté atención. Yo también, Luyu desaparecía si no prestaba atención, escuché que el sexto sentido de un perro es más obvio que el de un humano. ¿Será que Akamaru descubrió algo terrible? ¿Algo terrible? ¿Qué podría asustar así a Akamaru? Entonces, ¿quién sabe? Los otros estudiantes discutían entre ellos con curiosidad, pero la mayoría de ellos no notaron los movimientos de Luyu. Pero Ino, Shikamaru y Sasuke notaron la aterradora velocidad de Shikara. En este momento, Sasuke apretó los puños con fuerza, sus ojos se llenaron de una sorpresa sin fin. Sasuke nunca pensó que la velocidad de Luyu fuera tan rápida que su vista no pudiera alcanzarlo en absoluto. ¿Qué tan aterrador es esto? Luan se tocó la barbilla y pensó: Es extraño, mi hermano Tian Tian Xian Yu es tan fuerte. Podría ser que te has estado cultivando en secreto recientemente no miró a Luyu con ojos brillantes, no se molestó en pensar por qué Luyu era tan fuerte, en el corazón de la niña, Luyu era casi omnipotente. Los dos que decidieron el ganador y el perdedor firmaron el sello de reconciliación y salieron del campo, Eiruka comenzó a anunciar la lista para el próximo juego. Próxima partida: Narashikamaru contra Nobita Iguchi. A diferencia de la batalla de muerte instantánea de Luyu, la fuerza de los otros estudiantes está en la misma liga incluso Nara Shikamaru y otros, su fuerza actual no se ha sacudido por completo a sus compañeros. Las dos partes pelearon más de una docena de encuentros antes de que se decidiera el ganador. El tiempo pasó gradualmente junto con las figuras de lucha en el campo de entrenamiento. Llegó el anochecer y cuando el último grupo salió victorioso, Iruka anunció la disolución del lugar. OKAGE Consigue el físico de Saitama al principio, capítulo 17, capítulo 012 El hermanito que entregó en la puerta... Pide flores. Pregunta por la colección. Al día siguiente, Luyu y Shikamaru fueron sacados de la cama por su madre con una mirada de impotencia en sus rostros. Después de desayunar aturdido, fue expulsado sin piedad de la casa nuevamente. Los dos miraron con resentimiento a la despiadada madre, suspiraron impotentes y tuvieron que tambalearse hacia la escuela. Estos pocos días son el momento de los exámenes, después de practicar las habilidades físicas, se evaluarán las habilidades de los tres cuerpos. La técnica de tres cuerpos es diferente de los cursos de taijutsu, lanzamiento de shuriken y combate cuerpo a cuerpo con kunai, no necesita ir al campo de práctica, solo debe llevarse a cabo en la clase. Esta vez, Lu Yu vio que Iruka no explicó nada, por lo que pasó la prueba con un puntaje promedio. De todos modos, el núcleo de Luyu es mantener un perfil bajo tanto como sea posible, de modo que si no asiste a clase, no cause demasiadas repercusiones. Después de que Iruka se enteró de este problema, inmediatamente coaccionó y atrajo, y con el argumento de que si Luyu podía obtener el título de estudiante principal, Shikamaru podría continuar disfrutando de la vida única anterior, lo que obligó a Luyu a mostrar un poco su mano. Después de todo, ese es su propio hermano menor. ¿Cómo podría el hermano mayor no recurrir a su hermano menor? Y si Shikamaru fuera atrapado faltando a clases, definitivamente sufriría también posteriormente, Iruka probó la clase para el lanzamiento de Shuriken y el combate cuerpo a cuerpo con Kunai. Sin excepción, Lu Yu obtuvo la puntuación más alta. Ya sea Taijutsu o combate cuerpo a cuerpo con Kunai, Lu Yu gana con muertes instantáneas. En ese momento, los estudiantes descubrieron que este chico discreto que no sabía a dónde ir en todo el día tenía una fuerza tan aterradora. El lanzamiento de Shuriken es incluso más fuerte que Uchiha Sasuke. En este punto, Sasuke estaba lo suficientemente irritado y, después de regresar a casa, molestó a Itachi para que le diera un entrenamiento especial. De esta manera, cuando Iruka finalmente anunció los resultados, Luyu tomó el puesto de estudiante principal sin ningún accidente. De hecho, la persona más sorprendida en esta prueba fue Iruka, descubrió que sin importar a quién se enfrentara Luyu, parecía ser una muerte instantánea y todavía tenía energía de sobra. Su fuerza solo puede describirse como sin fondo. Esto hizo que Iruka se sorprendiera mucho, en su opinión, la fuerza actual de Luyu es suficiente para graduarse. Sin embargo, al ver que Luyu no tenía intención de graduarse, Iruka se lo ocultó a Luyu, y los anteriores siempre creyeron que Luyu era simplemente mejor que los demás. El título de estudiante principal hizo que la popularidad de Luyu explotara por completo fue solo el segundo día después del final de la evaluación que luyu comenzó nuevamente su vida de pescado salado lo que hizo que todas las chicas que estaban interesadas en él pensaran en secreto que era una pena aunque las chicas no estaban satisfechas algunos chicos comenzaron a tener su propio pequeño jiu jiu en sus corazones el bebé curioso encabezado por naruto tiene una gran curiosidad por saber por qué luyu es tan poderoso Sabes, el volumen de entrenamiento diario de Naruto no es bajo, pero él no es el oponente de Sasuke en absoluto. Y ahora Sasuke ni siquiera tiene el coraje de desafiar a Luyu. Bajo el engaño de Naruto, Sasuke rara vez llegaba a un acuerdo con él, y los dos comenzaron a saltarse clases una tras otra, para seguir a Luyu. Naruto y Sasuke salieron por la ventana y se escabulleron hacia la montaña trasera. El clima de hoy no es muy bueno, el cielo está cubierto de espesas nubes oscuras, y el cielo está un poco sombrío. Luyu yacía cómodamente en la silla reclinable, miró el lago que estuvo en silencio por un momento y se estiró cómodamente. Bueno, el examen problemático finalmente terminó. Escuchando a Iruka, parece que estoy libre hasta el próximo examen. Luyu recordó seriamente lo que quiso decir Iruka, y sintió que no lo había malinterpretado, y estuvo un poco feliz por un tiempo. Después de todo, pedirle que vaya al salón de clases para escuchar la clase es simplemente una tortura, incluso si va al salón de clases a dormir, no se siente cómodo acostado aquí. La única mosca en el ungüento es que él está solo aquí, y Shikamaru prefiere acostarse en la montaña. Luyu tiene que hacer todo por sí mismo, lo cual es un poco insatisfactorio. Si Dios me puede dar algunos hermanos menores, eso sería lo mejor. Luyu entrecerró los ojos pensando en cosas hermosas, y de repente su cuerpo se detuvo un poco, y por el rabillo del ojo barrió a Naruto Uzumaki y Sasuke, que estaban escondidos en la hierba y lo observaban en secreto. Al ver a estos dos tipos mirándolo furtivamente, Luyu se sorprendió un poco por un momento. Esto tiene mucha hambre, alguien te enviará comida y alguien te enviará una almohada cuando te quedes dormido. Es porque Dios vio que estaba demasiado cansado para trabajar y me envió un hermanito a propósito. Pensando en esto, las comisuras de la boca de Luyu no pudieron evitar levantarse ligeramente. Ya que ustedes tomaron la iniciativa de enviárselo a su puerta, lo lamentaré si no lo aceptan como su hermano menor. Capítulo 13. El poder de un golpe para las flores. Pregunta por la colección. Okaje. Consigue el físico de Saitama al principio, capítulo 18. Naruto y Sasuke se agacharon en la exuberante hierba y miraron a Luyu con cuidado, por temor a que la otra parte se enterara, se encogieron rápidamente. Naruto entrecerró los ojos y se tocó la barbilla, mirando seriamente pensando. Oye, Sasuke, ¿qué crees que está haciendo Luyu acostado en el sillón reclinable? ¿Es cultivación? Sasuke recordó la apariencia de Luyu y dijo con incertidumbre. Parece estar pescando, no practicando, ¿verdad? Entonces, ¿por qué se mueve el flotador de peces, pero a Luyu no le importa en absoluto? Luyu, junto a Naruto, también tocó su barbilla y dijo seriamente: ¿Será que se durmió y no se dio cuenta? Naruto preguntó y negó con la cabeza: Imposible, ese tipo se siente muy interesado, es imposible, ¿ah? Luyu. Tú, ¿cuándo viniste aquí? Sasuke, del otro lado, también miró a Luyu, quien apareció de repente, y tampoco descubrió cómo llegó aquí la otra parte. Sasuke y Naruto recordaron claramente que Luyu todavía estaba en una silla reclinable a docenas de metros de ellos hace un momento, entonces, ¿por qué apareció de repente junto a ellos al momento siguiente? Sasuke y Naruto se pusieron de pie tácitamente, miraron sorprendidos en dirección a la silla reclinable y, como era de esperar, no había señales de Luyu allí. Luyu miró las expresiones de asombro en sus rostros y sonrió con indiferencia. ¿Por qué, ustedes dos también han comenzado a faltar a clases? Si el señor Iruka atrapa esto, será otra paliza. Naruto miró a Luyu avergonzado y rápidamente explicó: Luyu, tu fuerza es tan fuerte, puedes enseñarnos? A decir verdad, Sasuke y yo tenemos curiosidad acerca de cómo te volviste tan fuerte, así que vinimos aquí para echar un vistazo. Sasuke, obviamente, no se había recuperado del susto justo ahora, miró a Luyu con sorpresa y asintió inconscientemente. Luyu se puso de pie y dijo solemnemente con las manos a la espalda: No, no, solo le enseño a mi hermano pequeño cómo volverse más fuerte, pero ustedes dos. Los ojos de Naruto se iluminaron, mientras se vuelva más fuerte, está dispuesto a hacer cualquier cosa, pero no está seguro de cuál es la verdadera fuerza de Luyu. Sasuke dijo directamente: Luyu admito que eres muy fuerte, pero no pienses en aceptar a tu hermano menor. Eres mucho peor que mi hermano Uchiha Itachi. Luyu negó con la cabeza con una sonrisa, los miró a los dos y dijo con seriedad. En otras palabras, mientras la fuerza que demuestre supere a Uchiha Itachi, ¿estás dispuesto a ser mi hermano menor? Los dos no pudieron evitar mirarse cuando escucharon las palabras y luego asintieron con fuerza. Está bien, Naruto, practicaré con Sasuke, ¿qué tal si miras? No hay problema. Naruto conocía su propia fuerza y estuvo de acuerdo con el enfoque de Luyu. Especialmente cuando la mirada perezosa en el rostro de Luyu desapareció, reemplazada por un rastro de seriedad que nunca antes había visto, de repente se volvió extremadamente ansioso por eso. Sasuke y Luyu estaban a 10 metros de distancia y se miraron solemnemente. Cuando no había batalla, Sasuke aún no se había enterado, de pie frente a Luyu en este momento, la cara de Sasuke cambió repentinamente. Desde el punto de vista de Sasuke, Luyu simplemente se paraba en el lado opuesto a voluntad, como si todo su cuerpo estuviera lleno de defectos, y no parecía haber defectos en absoluto, lo que lo hacía sentir incómodo. Jeje, ¿qué pasa? Itachi y yo no sentimos lo mismo que tú, ¿verdad? Los ojos de Sasuke se volvieron fríos y dijo solemnemente. HMPH, tú e Itachi no son comparables en absoluto, mira el truco. Naruto con entusiasmo vio a Sasuke correr hacia Luyu a gran velocidad, fantaseando con la guerra del próximo siglo. Sin embargo, cuando la pata del látigo de Sasuke estaba a punto de patear a Luyu, la otra parte desapareció extrañamente. Naruto a un lado vio claramente que Luyu apareció detrás de Sasuke en un instante, y gritó inconscientemente. Sasuke, detrás de ti. ¿Qué? Sasuke se sorprendió cuando escuchó esto, e inmediatamente apartó la cabeza, sin embargo, cuando giró la cabeza, solo pudo ver un puño que se ampliaba rápidamente en sus ojos, y una amenaza de muerte nunca antes vista se extendió instantáneamente por todo su cuerpo. Llamar. Al final, el puño de Luyu se detuvo con firmeza frente a los ojos de Sasuke. Okage. Consigue el físico de Saitama al principio, capítulo 19 El cabello de Sasuke fue arrastrado por el viento del puño durante 5 segundos antes de detenerse lentamente. Luyu tocó ligeramente la frente de Sasuke y dijo con una sonrisa. Está bien, el hermanito Sasuke está trabajando. Después de que cayeron las palabras, Sasuke miró a Luyu caminando hacia la silla reclinable con una expresión aburrida. Naruto, a un lado, miró la espalda de Sasuke con horror y se sentó en el suelo asustado, con los ojos llenos de incredulidad. Sasuke volvió en sí después de un rato, miró la expresión de Naruto y siguió su mirada con curiosidad detrás de él. Esto, esto, esto es imposible. Sasuke miró la extraña desaparición de una montaña lejana y quedó atónito de inmediato. Esa sección de la montaña desapareció. ¿Podría ser el poder aterrador causado por los restos del estilo de puño de Luyu en este momento? Si este es el caso, ¿qué tipo de fuerte es Luyu? Naruto y Sasuke se miraron inconscientemente, confirmando la conjetura del otro, y no pudieron evitar tragar saliva. Este tipo simplemente no es tan fuerte como un ser humano, por lo que es obvio que es un monstruo. Los dos observaron a Luyu descansar cómodamente en la silla reclinable nuevamente, con las piernas de Erlan cruzadas y las gafas de sol puestas. La enorme sombrilla bloqueó todos los rayos venenosos del sol, y una brisa sopló en el rostro de Luyu, sin mencionar que lo disfrutó. Espera, parece que algo anda mal. Los dos fruncieron el ceño al mismo tiempo, y de repente sus expresiones cambiaron drásticamente. Sol. Los dos miraron al cielo en estado de shock, y al momento siguiente ambos colapsaron en el suelo con un bang. En este momento, estaba claro que las nubes oscuras estaban arriba y parecía que iba a llover. ¿Por qué el clima de repente se volvió claro y sin nubes, verdad? En este momento, los ojos de los dos que miraban a Luyu habían cambiado por completo. PD, hola a todos, soy un aprendiz que ha estado escribiendo libros durante dos años y medio. El nuevo libro está en camino, les pido a todos su apoyo. Pide todo para que los datos de este libro se vean un poco mejor. Felicitaciones a los lectores. Duran, duran, duran. Pide flores. Pide un ticket de revisión. Pide una recompensa. Pregunta por un pase mensual. Pregunta por más. Capítulo 014: El hermano pequeño más poderoso de la historia para las flores. Pregunta por la colección. Después de mucho tiempo, los dos finalmente aceptaron el hecho de que Luyu era extremadamente poderoso. Naruto no pudo evitar apuñalar a Sasuke y susurró. ¿No te jactas de lo poderoso que es tu hermano todo el día? ¿Hay un poderoso Luyu? Sasuke miró la montaña que desaparecía, luego miró el cielo azul sin nubes, respiró hondo y dijo lentamente: Qué broma, no hay comparación entre los dos, este tipo no es humano en absoluto, ¿de acuerdo? Al escuchar esto, Naruto se rascó la cabeza, con una sonrisa en su rostro, mirando a Sasuke con curiosidad. Sasuke, ¿qué tipo de fuerza crees que tiene Luyu? ¿Es más poderoso que el anciano de tres generaciones? No lo sé. Después de todo, el anciano de tres generaciones es el más fuerte en la aldea de Konoa, pero creo que es imposible que el anciano dé tal golpe. Oye, eso está bien. Naruto se levantó emocionado, palmeó el suelo en su trasero y miró a Sasuke. ¿Qué estás esperando? ¿No es suficiente tener un jefe así? Sin embargo, ¿cómo puede este tipo ser tan fuerte? No entiendo. Sasuke parecía confundido. ¿En qué estás pensando? Luyu no nos hará daño, no puedes ir, me iré si no lo haces. Sasuke asintió de repente. Así es, vamos, es bueno ser más fuerte de todos modos. Luyu vio a los dos correr rápidamente hacia él, y las comisuras de su boca no pudieron evitar dibujar un remolino. Parece que las cosas van muy bien, y no es en vano exponer tu fuerza en este momento. En un abrir y cerrar de ojos, los dos llegaron al lado de Luyu, mirándolo expectantes. Okage, consigue el físico de Saitama al principio. Sección 20 Luyu se aclaró la garganta y miró a los dos alegremente. ¿Por qué? ¿Lo has pensado? Para ser honesto, no acepto a mi hermano menor fácilmente, y no todos tienen esta suerte. Naruto lamió su rostro y se inclinó. Ya lo he pensado claramente, y te escucharé en el futuro. Haré lo que dices que necesitas que haga. Bueno, sí, hay conciencia. Luyu asintió con satisfacción y miró a Sasuke. ¿Qué hay de ti, Sasuke? ¿Cómo estás pensando? Sasuke volvió la cabeza, evitando la mirada de Luyu, y dijo en voz baja: Soy como Naruto. Muy bien. Luyu se levantó de la silla reclinable y miró a las dos personas con interés. Entonces, ya que todos estuvieron de acuerdo, ¿es hora de cambiar el nombre? Los ojos de Naruto se iluminaron y dijo de una manera muy sincera: Sí, jefe Luyu. Viejo Luyu, jefe Asasu que le costó un poco abrir la boca, pero finalmente lo dijo: Jaja, no está mal. Luyu no pudo evitar reírse felizmente cuando escuchó lo que dijeron los dos: Hay cartas, hay demasiadas cartas. ¿Qué viajero puede reencarnar directamente a Indra y Asura como su propio hermano pequeño como él? Mis dos hermanos menores son probablemente los hermanos menores más fuertes de la historia. Solo pensar en este tipo de cosas me hace sentir bien. Está bien, no seas demasiado cauteloso. Como soy tu jefe, tengo la obligación de hacerte más fuerte. Ustedes dos pueden estar tranquilos. Vaya, gracias jefe. Cuando Naruto escuchó las palabras, su rostro se emocionó. Aunque Sasuke no dijo nada, la línea curva en la comisura de su boca traicionó sus pensamientos. Pero, Luyu miró a los dos con una mirada seria, y después de ver que los dos escuchaban seriamente, continuó. Con respecto a mi fuerza, recuerda que nadie puede revelarla. Tengo miedo de los problemas. Debes saberlo. Si alguien revela mi fuerza, lo destruiré personalmente. ¿Entiendes? Al sentir el aura asesina aterradora que emanaba de Luyu, los dos se horrorizaron al descubrir que ni siquiera podían moverse. No fue hasta que Luyu recuperó su apariencia perezosa que los dos asintieron apresuradamente como pollos picoteando arroz. Jaja, muy bien, ya que ese es el caso, para celebrar nuestra reunión de hoy, te invitaré a comer pescado a la parrilla esta noche. Wow, larga vida al jefe. Gracias. Cuando cayó la noche, Sasuke y Naruto vieron a Luyu ponerse a trabajar. Para poder asar algunos pescados más, Luyu gastó dinero especialmente para comprar un horno de metal y una rejilla de hierro. De Ater primero consiguió algunos palos de bambú, luego instaló el horno y colocó las ramas ardientes en el horno. Luego comience a lidiar con el pez grande, luego mezcle los condimentos, métalo en el vientre del pez grande y ensártelo con brochetas de bambú. Después de un rato, las llamas del horno ya eran prósperas. El tamaño del horno no es pequeño, y se pueden colocar cuatro pescados en la rejilla al mismo tiempo, y las plumas de venado se hornean directamente. Debo decir que el nivel del pescado a la parrilla con plumas de venado no tiene paralelo. Punto. Después de un tiempo, el fuerte aroma flotó, haciendo que Naruto y Sasuke tragaran frenéticamente. Jefe, huele tan bien. Naruto no lo soporta solo con olerlo, también puede asar pescado, pero está muy lejos de lo que hace Luyu. Sasuke no dijo nada, su garganta seguía moviéndose. Unos minutos más tarde, el pescado a la parrilla estaba completamente cocido, y Luyu miró a los dos alegremente. No te aturdas, come, come. Nobel Crack le trae esta novela, si la está escuchando en otro canal con esta marca, significa que la descargaron y la subieron sin ningún esfuerzo. Okage. Consigue el físico de Saitama al principio, sección 21. Los dos no pudieron contenerse cuando escucharon las palabras, tomaron un pescado a la parrilla de la estufa a la velocidad más rápida y le dieron un mordisco. Todavía hay un toque de aceite que fluye sobre el gran pescado dorado asado, y el fuerte aroma brota continuamente del vientre del pescado. Cuando los dos sintieron que sus dientes estaban en contacto con el pescado a la parrilla, incluso emitieron un ligero chasquido, la piel del pescado estaba completamente horneada y crujiente, pero no se quemó en absoluto. Debajo de la piel de pescado crujiente, se encuentra la carne de pescado tierna, jugosa y llena de sabor. Solo un bocado, los ojos de los dos son rectos y no les importan los elogios. Tres bocados, se comerá un pescado. Luyu los miró a los dos y dijo con una sonrisa qué tal, sabe bien? Es tan delicioso, es tan delicioso, jefe, su pescado a la parrilla es increíble. Sasuke asintió con la cabeza y dijo con seriedad. Este es el mejor pescado a la parrilla que he comido. Luyu sonrió. Es bueno comer, ustedes dos recuerden, a partir de mañana, ustedes dos tienen que aprender a cocinar pescado a la parrilla, ¿debe ser este sabor? Capítulo 015 La vida inmortal de Luyu 6.000 flores y más. Al escuchar las palabras de Luyu, los dos asintieron como algo natural. En su opinión, es muy razonable que Luyu los ayude a fortalecerse, y ellos son responsables de cuidar la comida. Los dos no sabían que su feliz promesa significaba lo que experimentarían en el futuro no lo rompió y continuó asando el pescado felizmente, permitiéndoles a los dos apreciar completamente el sabor y la textura del pescado asado, y de vez en cuando informarles a los dos sobre el condimento y el calor necesarios para el pescado asado. El llamado a enseñarle a un hombre a pescar es peor que darle un pez, después de enseñarle a Naruto y Sasuke, puede disfrutar plenamente de la vida. Al día siguiente, por la mañana, los tres llegaron temprano al lago. Lu-Yu lo miró esperando a los dos, sonrió y dijo. Sé que todos quieren volverse más fuertes, pero afilar sus cuchillos no es un error al cortar leña. La base es la máxima prioridad. Solo con una buena base puede no preocuparse por mejorar su fuerza. Habiendo dicho esto, Lu-Yu hizo una pausa, esperando que los dos digirieran sus palabras antes de continuar. Comenzando el entrenamiento físico todas las mañanas de hoy, ¿has visto este lago? Los dos miraron el enorme lago, siguiendo los ojos de Luyu, y de repente tuvieron un mal presentimiento. Luyu recogió una piedra plana ovalada del suelo al azar y dijo alegremente: En realidad, el sabor del pescado a la parrilla hecho con hornos de metal no es perfecto. Que yo sepa, si usas este tipo de piedra para construir un horno, el pescado tendrá un sabor diferente, así que. Luyu miró a Sasuke cuyo rostro se crispaba levemente, obviamente la otra parte se había dado cuenta de lo que iba a hacer. En cuanto a la energía de Naruto, mientras pueda mejorar su fuerza, puede hacer cualquier cosa. Después de ver las expresiones de los dos, Luyu continuó. Así que hoy, tu tarea es traer de vuelta esta piedra plana ovalada del otro lado del lago y construir un horno, ¿entiendes? Comprendido. Sí. Muy bien, vamos. Después de que Luyu dio la orden, comenzó a empacar su caña de pescar, colocar el nido, colgar las lombrices de tierra y acostarse cómodamente en la silla reclinable. Las comisuras de su boca no pudieron evitar levantarse ligeramente mientras observaba el dos hombres corriendo hacia el lado opuesto. Ha pasado un año en un abrir y cerrar de ojos, durante este periodo, Sasuke y Naruto sufrieron varias torturas por parte de Luyu. Los dos han dudado más de una vez si la otra parte está tratando de suicidarse antes de rendirse. Después de mucho tiempo, los dos descubrieron que mover piedras y construir una estufa era solo un ejercicio básico. Lu-Yu siempre los ha agotado a los dos de infinitas maneras, como cuando dijo que beber agua del manantial de la montaña es bueno para la salud. Los dos tuvieron que atravesar toda la montaña trasera de Konoa para encontrar agua de manantial de montaña para él. Para otro ejemplo, Luyu dijo que las hojas de lepra pueden realzar la fragancia del pescado a la parrilla, y los dos tuvieron que correr por todo el bosque para encontrar algunas hojas de lepra. Además, hay medicamentos del acantilado, tortugas frescas en el fondo del lago, etc. Los interminables trutos hacen que los dos estén exhaustos y avergonzados. Lo más vergonzoso es que cada vez que Luyu ve a dos personas con el ceño fruncido, les enseñará a bailar, eufemísticamente hablando de la combinación de trabajo y descanso. Los sentimientos de Luyu eran completamente opuestos a los de ellos dos. Comió el delicioso pescado a la parrilla hecho por ellos dos, bebió el agua fría en las montañas y vio a los dos más fuertes en el futuro mundo Niña cantar y bailar después de la cena. Esto quinto y solo se puede usar en una oración. palabras para describir Vida de hadas. Sin embargo, algunas personas están felices y otras preocupadas. Las clases saltadas de Sasuke y Naruto directamente hicieron que Iruka se sintiera devastado. Okaje. Consigue el físico de Saitama al principio. Sección 22: Naruto, un huérfano, incluso si sabía que se estaba saltando clases, no podría manejarlo aunque quisiera. El método probado y verdadero de Iruka para hablar con los padres no funcionó para Naruto porque Naruto era huérfano. En cuanto a Sasuke, eso es aún más incomprensible. Aunque Iruka nunca participó en la lucha de clases, también sabía que la familia Uchiha parecía tener muchos prejuicios contra los extranjeros. Además, el padre de Sasuke, Uchiha Fugaku, es el patriarca del clan Uchiha. Corrió a la casa del patriarca y le dijo a la otra parte que Sasuke faltaba a clases. Es ridículo también. Desesperado, Iruka tuvo que matar a las gallinas para advertir a los monos, llamó a unos padres traviesos que querían seguir la moda y faltaron a clase, y les dio una dura educación. Sin embargo, el ausentismo a largo plazo de Luyu hizo que el corazón de Ino se convirtiera en un desastre. Estaría bien si Ino no supiera lo que estaba haciendo Luyu, la clave era que había visto personalmente la vida cómoda de la otra persona antes, así como el inolvidable pescado a la parrilla. Cada vez que Ino pensaba en su doloroso estudio en el salón de clases, mientras Luyu disfrutaba de la vida tranquilamente, Ino se sentía tan incómoda como un gato rascándose la cabeza. Finalmente, un día, Ino no pudo soportarlo más, hizo un puchero y murmuró. No importa, deja que ese tipo me ayude a encontrar la manera, yo también voy a faltar a clases. Capítulo 016 La noche del genocidio. Por las flores. Pregunta por la colección. Al mediodía de ese día, el sol brillaba intensamente. Luyu estaba recostado de lado en la silla reclinable frente al sol e instruyó a Naruto y Sasuke que estaban haciendo flexiones. Naruto, ¿qué estás haciendo? ¿No puedes hacer solo unos pocos? Espera por mí. ¿No es solo poner algunas piedras pequeñas? ¿Esto no funcionará? ¿Todavía quieres ser ocaje así? Naruto miró las docenas de libras de piedras detrás de él sin palabras e hizo un puchero de impotencia. Jefe, no somos usted, esta roca es lo suficientemente grande, ¿de acuerdo? Después de que Luyu entrenó a Naruto, sus ojos se quedaron en Sasuke nuevamente. Sasuke, ¿qué estabas haciendo cuando dije Naruto? ¿Por qué no sigues haciendo flexiones? Sé perezoso, ¿verdad? Bien, dame otras 100 flexiones. Sasuke apretó los dientes con impotencia, y aunque sus brazos habían comenzado a temblar, continuó haciendo flexiones. En un año, los dos se volvieron un poco más oscuros que antes, pero también se volvieron mucho más fuertes. Aunque Luyu los arrojó a los dos lo suficientemente fuerte, la mejora de su fuerza debe ser cuestionada. Cuando volvieron a tomar la prueba hace medio año, los dos obviamente eran mucho más fuertes que los otros estudiantes. Es por esto que los dos hombres apretaron los dientes y perseveraron. Luyu observó que los dos continuaban haciendo ejercicio, se acostó en la silla reclinable, miró el flotador de peces inmóvil, recogió el agua dulce de manantial en las montañas y tomó un hermoso sorbo. Luyu se estiró cómodamente, cruzó las piernas de Erlang y volvió a pensar. En otras palabras, los deseos humanos son infinitos. Entrecerrando los ojos para sentir la pluma de venado soplando en la brisa, su mente comenzó a cobrar vida nuevamente. No parece muy bueno estar con dos chicos todo el día, sería bueno si hubiera otra chica obediente a mi lado. Hermano Luyu. Así es, es este tipo de voz delicada, es muy cómoda. Luego, Luyu sintió una fragancia femenina en la punta de la nariz y luego una sensación de comodidad en los hombros. Sí, Dios, me conoces demasiado bien, esa es la sensación, es mejor que una chica me masajee los hombros o algo así, es perfecto. No, parece que realmente hay alguien. Lu Yu resistió la sensación de comodidad de sus hombros, abrió los ojos con derroche y una cara familiar apareció en sus ojos. ¿Y no? Jeje, hermano Luyu, soy yo. Silvido. Al escuchar las palabras de Ino, Lu Yu solo sintió un hormigueo en el cuero cabelludo. Esta chica solo llama a su hermano Lu Yu cuando tiene algo que pedir. Pensando en esto, Lu Yu se levantó rápidamente de la silla reclinable, dejó que Ino se sentara en la silla reclinable y dijo con curiosidad. ¿Qué pasa, Ino? ¿Nosotros dos estamos con quién. ¿Hay algo en lo que pueda ayudarte? Ino se encogió al lado de la silla reclinable y le indicó a Luyu que se sentara. Al ver esto, Lu Yu se acostó en la silla reclinable con honestidad y miró a Ino con curiosidad, sin saber qué quería hacer la otra parte. Okaje. Comienza con el físico de Saitama, capítulo 23. Al ver a Luyu acostado a su lado, Ino halagó a Luyu golpeando su pantorrilla y dijo con ternura: Hermano Luyu, ya no puedo quedarme en la escuela, también quiero detenerse. Luyu interrumpió apresuradamente las palabras de Ino: Ino, no te metas en problemas, eres una buena chica. Si el tío Aiyi sabe que llevé a su buena hija a faltar a clase, adivina cómo morí. ¿Cómo puede papá dar tanto miedo como dijiste? no hizo un puchero de insatisfacción y se tumbó lastimosamente al lado de luyu hermano luyu solo ayúdame sé que debes tener una solución mientras estés dispuesto a ayudarme puedo hacer cualquier cosa luyu miró la cara bonita de la niña tan cerca junto con el tono lamentable de la otra parte suspiró con impotencia oye bueno pero estás aquí conmigo promete ser obediente de lo contrario no hay negociación bueno, no te preocupes, soy absolutamente obediente. Ino estaba tan feliz que no pudo evitar abrazar a Luyu, y su cabecita seguía arqueándose de un lado a otro en los brazos de Luyu. Sabía que el hermano Luyu era el mejor, Luyu frotó la cabecita de Ino con amor y ya tenía un plan en mente. Tres días después, Luyu salió de la oficina de Iruka con una carga pesada, nadie sabía lo que le dijo a Iruka, en resumen, Ino era tan inexplicablemente libre. Después de la llegada de Ino, Luyu de repente sintió que antes tenía poco conocimiento. Los dos hermanos menores más fuertes del futuro mundo ninja estaban a cargo de asar pescado. Ino tomó el pescado asado, lo peló y se lo dio de comer. Así es la vida. Después de tener a Ino, la vida de Luyu mejoró en más de un grado. El agua de manantial en las montañas, empapada con las buenas hojas de té que Ino le robó a su padre, sin mencionar el disfrute cuando estaba cansado al mediodía, alguien me apretó los hombros y me golpeó la espalda. Cuando dormí la siesta por la tarde, tenía una almohada fragante. Lu-Yu realmente esperaba que este tipo de vida durara para siempre. Sin embargo, es una pena que bajo la tranquilidad de la superficie de Konoa surjan corrientes subterráneas y se avecine la rebelión del clan Uchia. A medida que la noche del genocidio de Uchia se acerca cada vez más, Lu-Yu también tiene un raro dolor de cabeza. La rebelión del clan Uchiha no se puede detener, porque hay demasiadas personas que están en contra de su voluntad, desde Uchiha Fugaku hasta varios miembros del clan Uchiha que quieren dar un golpe de estado para derrocar el gobierno de Konoha. Si se le permite rebelarse y entrar en conflicto con Konoha, con la fuerza del caleidoscope shaker de Uchiha Fuyue, incluso si Konoha puede ganar, será una victoria trágica. En ese momento, el País del Fuego, cuya fuerza ha disminuido considerablemente, inevitablemente atraerá la mirada furtiva de los otros cuatro países, que van desde aceptar varios tratados desiguales o ser erosionado y dividido por los otros cuatro países. Por lo tanto, el exterminio de Uchiha y, Tachi y Obito es en realidad la mejor manera. Aunque la familia Uchiha está destruida, Konoha puede preservarla en la mayor medida posible. De esta manera, las personas que viven en la Tierra del Fuego pueden evitar la devastación de la guerra. Además, incluso Lu-Yu no tiene mejor manera, una es Konoa donde está su padre, y la otra es Uchi donde está Sasuke a quien puede ayudar. Parece que no hay una buena manera de hacer lo que no sea elegir neutral y guardar silencio y ver cómo se desarrolla la situación. Si salta en este momento y elige la fuerza para reprimir, entonces Lu-Yu se convertirá en una espina en los ojos de ambas partes. No tiene miedo, pero sus padres definitivamente se verán muy afectados. Estar aislado es algo ligero. Tal vez habrá muchos niveles de métodos de asesinato en el futuro. ¿Qué harás en ese momento, venganza? Si fue el asesinato de Konoa, él asesinó a Konoa, si fue el asesinato de Uchia, asesinó a Uchia. Eso conduciría a un camino completo sin retorno. Fue por varios aspectos que Lu-Yu tenía dolor de cabeza. Se puede decir que es la tendencia general que las cosas se han desarrollado hasta esta etapa, y la mano de obra ya no se puede cambiar. En este día, Luyu deliberadamente los mantuvo a los tres por un tiempo más, y cuando terminó la parte más cruel, los dejó irse a casa. Luyu miró la espalda de Sasuke, que regresaba a casa con una expresión complicada, el color feroz de sus ojos se desvaneció y desapareció en un instante. Capítulo 17. El luchia que desaparece. Por las flores pregunta por la colección. La noche de la luna era oscura y el viento era fuerte y el fuego se encendió. El clima de esta noche se volvió extraordinariamente frío. El aullido del viento era como un fantasma llorando y un lobo aullando. En la noche oscura, Uchiha Obito con una máscara apareció en un techo y la extraña rueda de escritura miró con frialdad el lugar que una vez amó. Que hay que recordar en este mundo pecaminoso, los compatriotas de la familia Uchiha, déjame enviarte a un paraíso sin dolor? La intención asesina en los ojos de Uchiha Obito se disparaba, y al momento siguiente se sumergió en el clan de la familia Uchiha y comenzó a matar. Por otro lado, y Itachi, que vestía la ropa de Anbu, llegó a la puerta de la familia Uchiha con una mirada asesina en su rostro, estiró su mano, se puso la máscara de Anbu y corrió hacia la aldea. Puf puff. puff. Frente a la aterradora fuerza de Itachi, nadie pudo escapar de sus manos venenosas, y todos murieron trágicamente bajo su espada. Okage. Comienza con el físico de Saitama, capítulo 24 Finalmente, Uchiha Itachi llegó a su puerta. En este momento, los ojos de Itachi se dignificaron, y su mayor oponente en esta masacre fue su padre, quien tenía un Shaker. Un minuto después, cuando Itachi abrió lentamente la puerta del estudio de su padre, se sorprendió al descubrir que sus padres vestían pijamas de espaldas a él. En este momento, el cuerpo de Uchiha Itachi tembló violentamente. No quiero matarnos entre nosotros con mi propio hijo. Itachi se paró detrás de sus padres con una espada ninja ensangrentada, Fuyue lo miró y luego dijo. ¿En serio? Parece que estás de su lado. Papá, mamá, yo. Uchiha Mikoto entendemos, Itachi. Fuyue bajó la cabeza lentamente, con los ojos llenos de mente abierta. Ve, chico, haz lo que quieras, no te arrepientas ya que lo has decidido, Sasuke te lo dejará a ti. Hijo, pase lo que pase, tú eres mi orgullo. Uchiha Mikoto sonrió dulce y tiernamente. Las lágrimas en los ojos de Itachi no pudieron evitar rodar, y después de mucho tiempo murmuró en voz baja. Papá, mamá, espérame. Soplo. Una luz plateada brilló en el aire, y la sangre salpicó por todas partes. Uchiha Itachi miró profundamente a sus padres, que cayeron al suelo y lentamente salió del estudio. Comienza la acción. Cuando Uchiha Itachi salió de la casa, las calles ya estaban llenas de los cadáveres de varios miembros del clan. En este momento, la crueldad del mundo ninja se destaca por completo, y la vida es como un juego de niños, siendo cosechada arbitrariamente por óbito. Sin gritos, sin resistencia, solo masacre unilateral. Itachi miró a su alrededor inconscientemente, y de repente su cuerpo tembló violentamente. No muy lejos de Itachi, Uchiha Izumi fue brutalmente clavado a la pared con un cuchillo ninja en el pecho. Izumi. Uchiha Obito se paró no muy lejos de Itachi y lo miró con interés. Dijiste que todos, excepto tu hermano, serán asesinados. ¿Hay algún problema para que lo haga? Uchiha Itachi respiró hondo y rápidamente recuperó la compostura. Sus ojos brillaron con una indiferencia sin igual nuevamente. Ignoró a Obito y mató con una espada ninja en otras direcciones. Uchiha Obito observó la masacre más despiadada de Itachi y un espeso color de miedo brilló en sus ojos. Sasuke entró al clan Uchiha con pasos alegres. En los últimos años, Sasuke ha vivido como un sueño, mirando hacia atrás, no entendía que faltaría a clases inexplicablemente, y luego había un jefe que tenía aproximadamente la misma edad que él. Sin embargo, estos años han pasado muy felices, aunque Luyu es muy estricto con él y Naruto, hay cosas buenas que nunca se olvidan de los dos. Además, lo que hace más feliz a Sasuke es que claramente siente que su fuerza ha mejorado significativamente. La mejora de la condición física ha aumentado la cantidad de chakra contenido en las células del cuerpo. Justo hoy, Sasuke descubrió inesperadamente que podía desatar una técnica de bola de fuego muy letal. Sasuke estaba muy feliz, pensando en darles una sorpresa a sus padres y hermano cuando llegara a casa, no pudo evitar acelerar. Sin embargo, Sasuke pronto se dio cuenta de que algo andaba mal y las luces del pueblo se apagaron mucho antes de lo habitual. Además, las calles del clan Uchiha estaban tranquilas, ni un solo perro ladrando. Había un fuerte olor a sangre en el aire, el rostro de Sasuke cambió drásticamente y una premonición extremadamente mala apareció en su corazón. En la oscuridad, Uchiha Obito se paró en un techo, arrastró la barbilla y vio a Sasuke correr hacia su casa, sin poder evitar suspirar. ¡Qué pobre chico! Itachi están de sangre fría. En este momento, una inquietud extrema surgió de su corazón e instantáneamente envolvió todo su cuerpo, y Obito sintió una fuerte sensación de crisis. Uchiha Obito inconscientemente giró la cabeza y miró hacia atrás, gritando en voz baja. ¿Quién es, Sal? Auge. Ocaje. Consigue el físico de Saitama al principio del capítulo 25 un impulso extremadamente aterrador vino de la oscuridad y el impacto repentino hizo que Uchiha Obito se volviera inestable y casi sale volando. Uchiha Obito miró a la figura que salía gradualmente de la oscuridad como un enemigo, al momento siguiente, cuando vio el rostro de la persona que venía, quedó completamente atónito. Algunos pensamientos del autor los lectores deben ver. El autor ha estado estos días con un humor muy complicado tras abrir el libro, y además ha pensado mucho. Tal vez es realmente basura. También podría ser que realmente no sé lo que les gusta a ustedes. Cada vez que empiezo un libro tengo todo tipo de enredos, hoy es el tercer día de este libro y llevo tres días sin dormir bien. Incluso dijo que no dormí más de cuatro horas al día durante los últimos tres días. El autor ha hecho todo lo posible para actualizar, también ha escrito la cuarta actualización y la sexta actualización, pero el efecto no parece ser muy bueno. Habiendo dicho tanto, de hecho, puede molestar a los lectores para jugar y leer libros. Pero debo decir: No sé cuánto durará este libro. Feilu estaba bajo demasiada presión para escribir un libro. Un libro con malas calificaciones puede no costarle nada este mes. El autor no es falso. El autor escribe libros por dinero, y el autor es realmente pobre. El autor tiene un libro viejo y un libro nuevo, porque solo gana suficiente comida todos los días confiando en el libro viejo. Si quieres pagar la hipoteca, todavía tienes que confiar en el libro nuevo. Lo que el autor puede hacer es seguir actualizando el libro antiguo y actualizando el libro nuevo. Los que dicen que escribir libros no es para ganar dinero y generar electricidad para el amor, solo les puedo decir jeje pero no sé qué ha pasado. Los datos de estos pocos días no son tan buenos como los del día. Hasta hoy 14.000 lectores han subido menos de 200 flores al día, no hay muchas personas que comentaron, incluso si digo más comentarios, no ayudará. El autor realmente lo escribió cuidadosamente, y el autor que no esté satisfecho lo revisará. Las preguntas que planteé serán leídas por el autor y respondidas una por una. Sin embargo, ahora la sensación de estar solo está volviendo, Honestamente, se siente tan mal. El autor también ha estado escribiendo libros en feilo durante medio año. Lleva medio año en la calle, y cada vez que lo pongo en las estanterías es como si me castigaran, la sensación de poner un libro en las estanterías sigue viva en mi mente, lo esperaba con ansias antes, pero ahora, hey, ¿no sabes que todos los días, cuando el autor se despierta por la mañana o está cansado de codificar, abre el fondo expectante? Resultó que los datos de fondo no se movieron en absoluto. Puede que no entiendas ese sentimiento. Pero es muy triste. Por lo tanto, el autor abrió especialmente un folleto, pidiendo unas flores, un boleto de evaluación, el comienzo del mes y un boleto mensual. Hasta una flor. Un boleto de revisión. Un pase mensual. Todo gracias al autor. Además, tengo muchas ganas de ver a todos hablando en el área de comentarios y apoyarlo he estado muy cansada últimamente. No sabes que es fácil para mí decirlo todos los días, pero cuando realmente empiezo a escribir, es realmente difícil. Finalmente, hablemos un poco más, incluso si se trata de una flor, un boleto de evaluación o un boleto mensual. Si no hay ninguno de los anteriores, puedes darle un comentario al autor. Si ya no todos apoyan y respaldan al autor, estimo que será realmente difícil perseverar. Tu apoyo es la motivación eterna del autor. Bueno, al final, les deseo a todos un nuevo año, todos sus deseos se hagan realidad, una familia feliz, felicidad y armonía, buena salud y todo lo mejor. Compartamos con aquellos que aman a Naruto. Trabajemos juntos en el nuevo año. Ocaje, consigue el físico de Saitama al principio, sección 26, el autor escribirá unos días más para ver la situación, si la situación no mejora. Todo lo que puedo decir es que las montañas y los ríos se encuentran, y nos encontraremos nuevamente en los ríos y lagos. El autor de la palabra clave diligente es respetuoso. Capítulo 018 Colgando a Uchía, óbito. Por las flores. Pregunta por la colección. Los ojos ensangrentados de Uchía se entrecerraron ligeramente, y cuando vio que el aura aterradora provenía de un niño cuya altura era menor que su pecho, se quedó atónito de inmediato. ¿Cuál es la situación? ¿Es una ilusión? Uchiha Obito miró a su alrededor inconscientemente, pero no encontró a otras personas y se miraron con curiosidad. Este es un rostro guapo y joven, aunque todavía es joven, pero Luyu tiene un sentimiento muy diferente por Uchiha. Lo que más sorprendió a Uchiha Obito fueron los ojos de Luyu. En el momento en que miró a los ojos de Luyu, Uchiha Obito sintió como si hubiera caído en un agujero de hielo y un escalofrío penetró en su corazón y pulmones. Lu miró a Uchiha Obito con indiferencia y de repente sus ojos brillaron y desaparecieron al instante. Detrás de ti. Obito giró la cabeza inconscientemente. Al momento siguiente, los ojos de Uchiha Obito se abrieron repentinamente y un puño en la pupila se agrandó rápidamente. Auge. En el momento crítico, Uchiha Obito usó sus habilidades de desenfoque y el puño derecho y la persona de Lu penetraron directamente a través del cuerpo de Obito. Hmph, chico, solo eres tú. Uchiha Obito giró la cabeza para mirar a Luyu y estuvo a punto de decir dos palabras fingidas, pero la escena frente a él lo hizo abrir la boca y no dijo la segunda mitad de la oración. No muy lejos había un enorme bache de varios metros de profundidad y las casas y los árboles a unos cientos de metros a su alrededor habían desaparecido sin dejar rastro. No solo eso, sino que Uchiha Obito vio la luna llena en el cielo y las comisuras de su boca no pudieron evitar contraerse. ¿Qué pasa con las nubes oscuras? ¿El golpe de este niño tiene un poder tan aterrador? ¿Se puede dispersar incluso la nube? Esto es demasiado escandaloso, ¿verdad? Por un tiempo, Uchiha Obito estuvo empapado en sudor frío y su ropa se empapó casi al instante. Uchiha Obito no pudo evitar pensar con miedo, si usaba el desenfoque solo unos segundos después, sería golpeado y ni siquiera quedaría escoria. Luyu miró a Uchiha Obito y dijo con frialdad: "Muy buen poder de pupila, pero si crees que puedes sentarte y relajarte, estás equivocado". Al momento siguiente, una imagen asombrosa se reflejó en las pupilas de Uchiha Obito. Solo el opuesto Luyu hizo un sello en sus manos, lo siguió de cerca y, con una explosión, el chakra en el cuerpo de Luyu se disparó instantáneamente y fue directamente a una altura de varios metros. Este chakra extremadamente grande estalló de repente, causando que la casa debajo de ellos dos se rompiera en escoria en un instante. Un sentimiento extremadamente peligroso surgió de Luyu. Al momento siguiente, Uchiha Obito miró sus pies con horror, e innumerables sombras corrieron hacia él frenéticamente en trayectorias irregulares. Este niño. Resultó que el propósito principal del golpe de ahora era usar el puño de viento para romper las nubes oscuras y usar la luna para crear sombras. Entonces, ¿este chico es del clan Nara? ¿Cuándo tuvo la familia Nara habilidades físicas más pervertidas que ese tipo de Maikai? Además, Nara no controla muchas sombras como un niño de medio año como tú, ¿verdad? Es demasiado para ti controlar cientos de sombras a la vez. Uchiha Obito no pudo evitar quejarse salvajemente en su corazón. Por supuesto, conocía el horror de la imitación de sombras e inconscientemente saltó alto detrás de él, tratando de evitar la sombra que se acercaba. Es solo que todas las sombras atrajeron la atención de Uchiha Obito, y en el momento en que saltó, Luyu apareció de repente junto a Uchiha Obito y lo golpeó firmemente en la cara. La aparición de Luyu fue demasiado repentina y la velocidad de los golpes fue demasiado rápida, tan rápida que Obito no reaccionó hasta que golpeó. Golpe. Uchiha Obito salió volando como una bala de cañón, su cuerpo giró una docena de veces en el aire y derrumbó más de una docena de casas una tras otra, y finalmente se detuvo. Esto también se debe a la misericordia del Uyu, de lo contrario, Uchiha Obito habría ido a ver a Lina ahora. Después de mucho tiempo, el polvo en el cielo se asentó gradualmente, revelando la figura de Uchiha Obito. En este momento, Uchiha Obito estaba extremadamente miserable, su cuerpo estaba cubierto de sangre y miró a Luyu en la distancia con una mirada de horror. Terrible, terrible. Uchiha Obito miró a Luyu como si mirara a un monstruo y luego se horrorizó al descubrir que había sido atrapado en la técnica de imitación de sombras y ahora era demasiado tarde para luchar. Okaje. Comienza con el físico de Saitama capítulo 27 Al ver la sonrisa cruel en la esquina de la boca de Luyu, Uchiha Obito solo sintió un hormigueo en el cuero cabelludo. En este momento estaba un poco asustado, por primera vez en su vida había probado lo que es el miedo que viene del alma. Luyu rápidamente formó un sello con ambas manos y dijo en voz baja. Costura de sombra entonces, innumerables sombras aparecieron repentinamente en el suelo y lanzaron un ataque extremadamente intenso contra Obito. Odioso. Obito solo podía mirar impotente mientras innumerables sombras afiladas lo apuñalaban ferozmente. Punto para evitar lesiones, tuvo que usar el desenfoque por primera vez. Cinco minutos después, Obito miró desesperadamente a la sombra que lo apuñalaba, en ese momento había llegado al límite y podía durar cinco minutos como máximo sin espacios. Soplo. Al ver una sombra atravesando el brazo de Obito, Luyu inmediatamente detuvo el ataque de las otras sombras. Luego, Obito miró la significativa mueca en el rostro de Luyu y no pudo evitar temblar. Capítulo 019 Este golpe es porque rompiste la pata de la mesa por flores. Pregunta por la colección. De Ater miró a Uchiha Obito que había llegado al límite y levantó directamente la técnica de imitación de sombras. En lo que respecta al actual Uchiha Obito, me temo que es un problema si puede levantarse. Lu Yu apartó suavemente las ruinas con los pies, se inclinó y recogió un cuchillo largo de sandía. Luego, Lu Yu arrastró el largo cuchillo de sandía y caminó hacia Uchiha Obito paso a paso. El sonido de Dondon Don desde la parte superior y el suelo mostró que los pasos eran extremadamente pesados. En la noche, cuando el viento estaba furioso, los pasos pesados eran como pisar el corazón, una sensación de depresión y asfixia, lo que hizo que Uchiha Obito se sintiera extremadamente incómodo e incluso se hizo difícil respirar. En este momento, Uchiha Obito podía escuchar claramente los latidos de su propio corazón y su respiración pesada. Al ver a Luyu caminar hacia él paso a paso, el corazón de Uchiha Obito se hundió hasta el fondo. Diez metros, ocho metros, un metro. Jeje, voy a morir aquí después de todo. Uchiha Obito se rió de sí mismo, después de todo, él estaba en este nivel, Lin, vine a verte. Lu Yu arrastró el cuchillo de sandía al frente de Uchiha Obito, mirando la expresión de la otra parte, una mirada de desdén brilló en sus ojos. ¿Quiero morir? Piensa hermoso, soy demasiado perezoso para exponer quién eres. Solo quiero decirte que este golpe se debe a que invadiste Konoha y mataste al cuarto Okage y a Uzumaki Kusina. Golpe. Luyupa Yu balanceó directamente el cuchillo de sandía y golpeó firmemente la cara de Uchiha Obito con la hoja. Este golpe voló directamente a Uchiha Obito, se estrelló contra la pared a 10 metros de distancia y luego se deslizó lentamente hacia abajo. Tos tos tos. Uchiha Obito abrió la boca y escupió una bocanada de sangre, aparentemente herido. Este golpe es que hiciste que Naruto perdiera a sus padres desde que era un niño. Golpe. Yu no le dio la oportunidad de amortiguar, y en los ojos desesperados de a Obito, la espada se estrelló contra su rostro nuevamente. Este golpe se debe a que dejaste que innumerables personas murieran trágicamente al desatar el nueve colas. ¡Golpe! Este golpe es tu masacre sin sentido de los compatriotas de Sasuke. ¡Golpe! Este golpe. ¡Golpe! Tres minutos después, Lu Yu miró a Obito que se estaba muriendo, con el ceño fruncido, como si estuviera pensando en una excusa para seguir golpeándolo. De repente, Lu Yu vio que Uchiha Obito se había roto la mitad de la pata de la mesa debajo de su cuerpo y le dijo a Obito con saña. Este golpe es porque rompiste la pata de la mesa. Uchiha Obito inconscientemente miró las patas de la mesa debajo de él, con una mirada confundida en su rostro, no pudo evitar replicar. Okage. Consigue el físico de Saitama al principio, sección 28 Esta, esta pata de la mesa, parece que la rompiste. Deja de parlotear, mira los trucos. Rolpe. Esta vez, Obito fue golpeado alto y voló alto. El hombre giró en más de 10 círculos en el aire, y sus dientes fueron golpeados varias veces. Después de unos segundos, cayó pesadamente al suelo. Puso los ojos en blanco y se desmayó. Luyu arrojó casualmente el cuchillo de sandía y murmuró: Matar a los padres de mi hermano pequeño Naruto, matar al clan de mi hermano pequeño Sasuke, si no es útil verte, puedes vivir hasta el día de hoy. Más tarde, Luyu se acercó a Obito, agarró una de las piernas de Obito con una mano y caminó hacia la casa de Sasuke como si estuviera arrastrando un perro muerto. Por otro lado, Sasuke miró a su alrededor con miedo en su rostro, era terrible, era realmente terrible afuera, había cadáveres de miembros del clan por todas partes. Sasuke regresó a casa con las piernas temblorosas, y tan pronto como entró por la puerta, un fuerte olor a sangre llegó a la punta de su nariz. ¡No! ¡No es posible! ¡Papá es el patriarca! ¡Imposible! ¡Absolutamente imposible! Sasuke trabajó duro para convencerse a sí mismo, mientras se armaba de valor y caminaba hacia la habitación. Desde la puerta del patio hasta la habitación, Sasuke caminó durante un minuto completo. Mirando la puerta familiar frente a él, Sasuke tragó saliva y abrió lentamente la puerta con manos temblorosas. ¡Guau! ¡Wow! En el momento en que la puerta se abrió, Sasuke estaba tan asustado por la escena frente a él que se sentó en el suelo, en ese momento, todas sus ilusiones se hicieron anticos. Frente a ellos estaban los cadáveres de sus padres tendidos de costado, y la sangre de color púrpura oscuro en el suelo mostraba que los dos habían estado muertos durante mucho tiempo. No, es imposible. Papá, mamá, ustedes, ¿qué les pasa? No me asusten. Sasuke corrió hacia los cadáveres de Uchiha Fugaku y Uchiha Mikoto en un frenesí y se echó a llorar, completamente incapaz de creer lo que estaba frente a él. Sasuke lloró durante diez minutos mientras sostenía los dos cuerpos, de repente se quedó atónito, se secó las lágrimas de las comisuras de los ojos, y miró a su alrededor sorprendido. ¿Qué pasa con el hermano? No he visto el cuerpo de mi hermano, así que mi hermano sigue vivo. En ese momento, una alta sombra negra apareció en la puerta, y Sasuke dio un paso atrás inconscientemente, cuando vio que era su hermano, no pudo contener sus emociones por más tiempo. Las lágrimas caían sin control, y Sasuke miró a Itachi y gritó: Hermano, padre, madre y muchos otros miembros del clan están todos muertos y asesinados. Uchiha Itachi miró a Sasuke con indiferencia y dijo a la ligera: Lo sé. ¿Sabes? Sasuke se quedó atónito por un momento, mirando a Uchiha Itachi con un rostro tranquilo, por alguna razón, de repente tuvo un mal presentimiento en su corazón: ¿Por qué todos fueron asesinados por mí? Capítulo 020: ¿Cómo se siente intimidar a los débiles? Buscando flores. Pregunta por la colección. ¿Qué? Al escuchar las palabras de Uchiha y Tachi, las lágrimas de Sasuke se detuvieron al instante, se miraron entre sí en estado de shock, sus pupilas se contrajeron bruscamente, su mente se sintió mareada por un momento, solo sintió que el mundo giraba y se sentó en el suelo con un soplo. Sasuke miró al hermano familiar frente a él, su mente gradualmente se volvió lenta y murmuró. No, es imposible. ¿Cómo pudiste matar a tus padres? ¿Mentiste? ¿Mentiroso? Jeje. Los fascinantes ojos de la rueda de escritura de Uchiha Itachi se iluminaron y miraron a Sasuke con indiferencia. El siguiente, Uchiha Itachi, en realidad obligó a Sasuke a ver las escenas anteriores a través de Sharingan. Yuan. En la imagen, Uchiha Itachi agitó su espada ninja sin descanso, y una por una figuras familiares cayeron. Al final, Uchiha Itachi entró corriendo a la casa. El ninja cortó sin piedad un rastro blanco y luego sus padres cayeron en un charco de sangre. Las pupilas de Sasuke se agrandaron y apretó los dientes mientras miraba la escena en la imagen, del miedo al principio a la ira incomparable ahora. La ira interminable expulsó la sensación de miedo. En ese momento, Sasuke ya no tenía miedo y quería matar al hombre que tenía delante. Uchiha Itachi sintió la feroz aura asesina que emanaba de Sasuke, y su corazón se contrajo levemente. Okage. Comienza con el físico de Saitama, capítulo 29. Sasuke miró a Uchiha Itachi y rugió histéricamente. ¿Por qué? ¿Qué diablos es esto? ¿Por qué matas a tu clan, matas a tus padres? ¿Por qué? Uchiha Itachi miró a Sasuke con crueldad y dijo a la ligera. Sasuke, probablemente no sepas mucho sobre la familia. ¿Conoces la historia de nuestra familia Uchiha? ¿Qué historia? Nuestra familia Uchiha se llama una familia malvada, pero en realidad está relacionada con nuestros ojos. Uchiha Itachi señaló su propia rueda de escritura. El poder de estos ojos está mucho más allá de tu imaginación. Para despertar el legendario ojo de la rueda de escritura del caleidoscopio, la persona más cercana debe ser asesinada. Simplemente hice lo que debería haber hecho. Sasuke se sorprendió por las crueles palabras de Uchiha y dio dos pasos hacia atrás. No podía creer que la persona que dijo esas palabras frente a él fuera su hermano, quien más lo amaba entre semana. Después de pensarlo, Sasuke miró a Uchiha y Tachi de mala gana. ¿Entonces por qué no me mataste? No tienes ningún valor para que te maten, eres demasiado débil, ¿por qué eres tan débil? Porque el odio no es lo suficientemente profundo. Mi estúpido hermano, si quieres matarme, me orías me orías y luego vives al margen, huyendo, solo para vivir, y luego, cuando tengas los mismos ojos que los míos. Ven a mí de vez en cuando. Tiempo, y en ese tiempo, tu existencia tendrá sentido. Uchiha Itachi levantó la mano y la colocó en la frente de Sasuke, riéndose levemente justo cuando estaba a punto de irse. De repente ocurrió una mutación. Las pupilas negras de Sasuke de repente irradiaron una extraña luz de color sangre. Punto Bajo la ira sin fin, Sasuke despertó directamente el ojo de la rueda de escritura de Jade de doble gancho. ¡Bastardo! ¡Te voy a matar! Sasuke rugió, instintivamente sacó el Shuriken y el Kunai por detrás y se los arrojó a Itachi con precisión. ¿De acuerdo? Itachi sintió el sonido del viento rompiéndose detrás de él, e instintivamente lo esquivó a un lado. ¡Bla, bla, bla! Pero lo que Uchiha Itachi no esperaba fue que después de esquivar, Kuna y Shuriken chocaron entre sí, la trayectoria del ataque cambió y algunos Shuriken continuaron siguiéndolo. Itachi miró al Micrón, recogió el cuchillo ninja y lo bloqueó varias veces, bloqueando fácilmente el ataque de Sasuke. Muy buenas habilidades de lanzamiento, pero... Antes de que Uchiha Itachi terminara de hablar, se oyó una voz baja. Escape de incendios, gran técnica de bola de fuego. ¿Qué? ¿Sasuke puede desatar el ninjutsu? ¿De dónde sacó tantos chakras? Uchiha Itachi vio en estado de shock como un grupo de llamas con un diámetro de más de un metro le disparaban y salían por la puerta en un momento crítico, evadiendo el ataque de ninjutsu de Sasuke. Este niño tiene dos golpes. Uchiha Itachi no pudo evitar suspirar con emoción, y luego se dio la vuelta inesperadamente, bloqueando el látigo de Sasuke con su mano derecha. Entonces Uchiha Itachi, con una velocidad abrumadora, mientras esquivaba el golpe de Sasuke, pateó a Sasuke con una palma. Esta palma fue realmente despiadada, Sasuke escupió una bocanada de sangre en el aire y su conciencia comenzó a desdibujarse gradualmente. Al momento siguiente, Sasuke aterrizó pesadamente en el suelo y se deslizó más de 10 metros antes de detenerse. Sasuke miró a Uchiha Itachi con ojos borrosos y con sus últimas fuerzas murmuró. Definitivamente te mataré, Uchiha Itachi. Entonces, la cabeza de Sasuke se inclinó y se desmayó por completo. Uchiha Itachi miró a Sasuke que yacía en el suelo a lo lejos, y su corazón se volvió violento. Nunca pensó que Sasuke, que tenía poco más de siete años, fuera tan fuerte ahora. Si no lo hubiera aplastado por completo, me temo que sería realmente problemático lidiar con él. Uchiha Itachi se sintió extremadamente complicado por un tiempo, y finalmente se convirtió en un suspiro significativo, y luego se preparó para irse. Sin embargo, en este momento, un abrumador intento asesino lo envolvió por completo, este intento asesino era como una sustancia, e incluso hizo que Uchiha Itachi no pudiera moverse por un tiempo. Una voz sin emociones de repente sonó en la oscuridad. Uchiha Itachi, ¿cómo se siente intimidar a los débiles? Capítulo 21 Susanoo pide flores. Pregunta por la colección. ¿Quién viene? ¿Konoa todavía esconde una potencia tan aterradora? Okaje Consigue el físico de Saitama al principio. Sección 30 cuando el impulso de la otra parte se relajó un poco, Uchiha Itachi inconscientemente se paró frente a Sasuke, pensando que era la persona enviada por Danzo para silenciarlo. Fue la acción de Uchiha Itachi lo que suavizó un poco los ojos de Luyu. No importa cuánto Uchiha Itachi sienta pena por su familia, sus padres y su amante, nunca se arrepiente de Sasuke. Después de todo, su punto de partida es Sasuke. Para este chico, Sasuke es más importante que todo el pueblo. Sin embargo, a Luyu no le importa tanto, solo sabe que Sasuke es inocente, sin importar lo que hagan los demás, la última víctima es Sasuke. Este repentino evento de genocidio hará que la mente de Sasuke se distorsione violentamente. Para decirlo sin rodeos, fue la incompetencia del clan Uchiha lo que provocó todo lo que tenía delante. Si el patriarca es Madara Uchia, me temo que el que mató al clan sería Danzo. Al final, la mediocridad es la ruina de todo. Lo que le importaba a Luyu era que su hermano menor Sasuke fue agraviado, asustado y golpeado en este momento. ¿Cómo se vuelve más fuerte tu hermano pequeño? Lo sabes en tu corazón, ¿qué quieres decir con ser tan aterrador? Madara Uchiha es muy fuerte y ha progresado en el combate real una y otra vez. ¿Cómo puedes usar fantasmas para asustar a la gente y ayudarla a crecer? ¿No es una tontería? ¿De qué te sirve convertir a Sasuke en un segundo pilar que aboga por el poder? En ese momento, Uchiha Itachi solo podía ver claramente la apariencia de la persona que venía a la luz de la luna y no pudo evitar exclamar: ¿Eres tú? ¿No es este el compañero de clase de Sasuke? El hijo mayor de Narashika Isa parece llamarse Narashika, ¿verdad? ¿Cómo llegó este tipo aquí? ¿Quién envió ese increíble impulso hace un momento? ¿Es este chico? Uchiha Itachi giró la cabeza rápidamente y miró a Luyu inconscientemente. Al momento siguiente, las pupilas de Uchiha Itachi se encogieron ferozmente y se sorprendió mucho al ver que el hombre que decía ser Uchiha Madara yacía en el suelo como un perro muerto. A través de la luz de la luna, Uchiha Itachi puede ver vagamente que este llamado Uchiha Madara fue golpeado como la cabeza de un cerdo. La máscara desapareció hace mucho tiempo, y la cara con la nariz azul y la cara hinchada no se puede reconocer en absoluto. ¿Quién hizo esto? ¿Quién diablos fue capaz de vencer a este tipo así? Uchiha Itachi miró a su alrededor inconscientemente, y cuando descubrió que no había nadie, sus ojos tuvieron que caer en Luyu. Frente a Luyu, cuanto más pensaba en ello, más enojado se volvía, el impulso en su cuerpo se disparó hacia arriba, mirando a Uchiha Itachi y sonriendo. Jeje, Uchiha Itachi, cierto, muy bien, hiciste un gran trabajo. La risa de Luyu reveló un aura asesina, miró fijamente a Uchiha Itachi, la pupila de su ojo derecho destellaba un indicio de peligro. Itachi Uchiha, que estaba frente a él, se sorprendió al descubrir que este niño, que tenía la misma edad que Sasuke, exudaba un aura asesina majestuosa. Esta aura asesina hizo que su cuero cabelludo se adormeciera y su cuerpo se pusiera rígido. En este momento, Uchiha Itachi no tuvo tiempo de pensar por qué Luyu lo presionaría tanto e inconscientemente abrió el ojo de la rueda de escritura de jade de tres gansos. Sin embargo, justo después de que Uchiha Itachi abriera su rueda de escritura, se horrorizó al descubrir que la figura de Luyu frente a él desapareció instantáneamente. Al momento siguiente, Luyu apareció de repente junto a Uchiha Itachi. Wash. Un kunai lo apuñaló y lo clavó en el hombro de Uchiha Itachi. Reír. De acuerdo. Uchiha Itachi gimió y apretó los dientes. Rolpe. Luyu lo pateó en el abdomen, lo pateó hacia atrás y salió corriendo, derribando varias casas y finalmente se detuvo. Después de que el polvo se asentó en el cielo, se reveló Uchiha Itachi. Vi el cuerpo de Uchiha Itachi acurrucado en una bola en este momento, gotas de sudor caían de su frente y el dolor aterrador seguía atacando sus nervios del dolor. Me gusta ser farisaico y me gusta ayudar a Sasuke y a las plántulas. Solo quiero preguntar: ¿por qué puedes decidir el futuro de Sasuke? ¿Eh? Si quieres fuerza sin fuerza, si quieres velocidad sin velocidad, también eres digno de ser un hermano con tu virtud. De Feater se acercó a Itachi en un instante, miró a Uchi a Itachi que estaba temblando en el suelo y dijo con indiferencia: Aunque definitivamente te dejaré vivir, has causado un daño irreparable al corazón de mi hermano menor, lo que me obliga a darte una lección. Fin del capítulo. Gracias por escuchar esta novela y por favor suscríbanse para que sigamos creciendo en el canal.